Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Está la cosa con el Mundial interesante, ¿eh? Vamos a ver en qué se acaba decidiendo en los penaltis. Madre mía, qué emoción. Vamos a ver si la Intercontinental es igual de emocionante ahora en unos momentitos. La vamos a ver, la vamos a castear aquí. Vamos a ver qué tal está mientras os enseño lo que vamos a jugar. Luego en el PPMLE hemos montado aquí a nuestra amiga Verónica de Nasu. Vamos a jugar con ella. La hemos metido incluso en el mixer. Y vamos a ver qué tal nos va con ella. Así que nada, bienvenidos los que estáis por aquí, los que os vayáis sumando. Muchas gracias por estar aquí. Ya somos 632 en el canal. Sabéis suscribiros, que estamos encantados de teneros aquí con nosotros. Voy a poner aquí un mensajito de bienvenida en el chat. Queda muy poquito tiempo ya para la Inter. Vamos a verla, luego vamos a jugar un ratito el PvP Melee, a ver qué nos encontramos con una alineación un poco loca con Verónica de Nasu. Vamos a ver qué tal nos va. Ya la tenemos armada en habilidades. La hemos preparado una alineación específica para ella. Vamos a jugar con esta, a ver qué tal nos va. La hemos puesto una velocidad un poco alta para que nos ayude. Tenemos que poner aquí a Thanatos en vez de Manigoldo. Ya sabéis que hacen una pareja de estos dos personajes que tienen sinergia, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con esta alineación, si nos funciona. Vamos a ver qué hace esta nueva unidad A y cómo es su interacción dentro del campo de batalla. A ver qué hace. Vamos a ver también sus animaciones, si están chulas o no. Pero antes toca la Inter, así que iremos a ella. Vamos a poner, vamos a guardar esta alineación. Luego nos vamos al PvP Melee. Pero nos vamos aquí a la final de la Intercontinental. Qué poquito nos faltó para estar ahí en esa quinta pelea. Bueno, pudimos hacer algo más. Pero la cosa es que estamos contentos por el rendimiento que hemos tenido durante todo este mes. Cerramos el año siendo la tercera mejor cuenta del mundo, no del global, vamos, no del mundo global. Mientras siguen los penaltis. Bueno, gracias por estar aquí a todos los que estáis viniendo. Después de la Inter vamos a jugar en Melee, vamos a sortear otra medalla de caballero. Esperemos que se pasen por aquí los dos finalistas. Fakir, no sé si depende quién gane, pues Diego vendrá, si no Ghoul, ya sabéis. Estuvieron ayer acompañándonos. Tendremos por aquí las impresiones de los pilotos de estas dos cuentas para ver qué nos dicen. No sé si ha llegado ya Jota, que lo veo por ahí, que ha llegado también a Discord. Bueno, pues nos acompañarán también para retransmitir la pelea, para ver qué movimientos hacen y si Virgo Saka puede plantar cara a Fakir. Sabemos que últimamente así se ha dado, que la cuenta de Virgo Saka ha podido detener a la gran bestia europea. Vamos a ver si esta vez, este mes, también lo consiguen. Nos quedan 2 minutitos. Qué lástima que el partido se haya decidido así, ¿no? Porque se va a solapar con esta Intercontinental. Pero bueno, será interesantísimo también saber qué va a suceder en el terreno de juego del fútbol y en el terreno de los madrazos aquí en la final Intercontinental. Saludos a todos los que vais viniendo. Virgi, ¿dónde están los bots? No sé yo si funcionarán. Heracleon, ¿qué tal? Bienvenido. Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hamid. Deberían estar prohibidos los penaltis, no se puede decir a suerte. Ha ganado Argentina ya. Bueno, pues enhorabuena a todos nuestros amigos argentinos, a todos nuestros amigos argentinos que estarán vandalizando ahora mismo el McDonald's, como nos contaba ayer Diego de Virgo Saka, que lo iban a celebrar ahí al McDonald's vandalizándolo. Qué divertida esa anécdota, no la sabía yo. Hamid, ¿qué pasa con los bots que no quieren funcionar hoy? Ayer tuvimos una pelea interesantísima de bots. Hoy les ha echado la bronca a Hamid y no quieren funcionar. ¿Cómo que no quieren funcionar los malditos bots? Qué vergüenza. Bueno, vamos a ver si tienen a bien funcionar y si no, pues nada. Lo único yo lo que quiero para que funcione es para el sorteo. El resto no pasa nada. Si queréis y me hacéis un favor para ver si funciona el bot, por lo menos para los sorteos, ayudadme con este hashtag a ver si funciona. ¿Qué tal, Distor? ¿Qué tal? Bienvenido.
A ver si poned ese hashtag, a ver si funciona, a ver si... Sí, sí que está funcionando. Bueno, muchas gracias, ahí estamos. Bueno, nos vamos a ir a la pelea. Quedan 10 segunditos. Vamos a apostar por... Nah, no vamos a apostar. No vamos a apostar porque los dos son amigos, queremos ver un buen espectáculo y no vamos a apostar nada. Vamos a ver qué pasa sin más. San David, ¿qué tal? Bienvenido. Felicitaciones, Argentina. Sí, qué bueno. Sí, Adante, ¿qué tal? Saludos. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo que Gibraltar? Gon, no, hombre, no. Ha sido un partido muy emocionante, ¿eh? Recordaba ese partido que vivieron los argentinos contra Holanda. Se pusieron muy por delante, luego les remontaron parecido. Y luego el 3-3 y los penaltis. Pero bueno, vamos a concentrarnos ya en esto. Vamos a ver qué tal estas peleas. Ahí lo tenéis, ya somos 632. Muchísimas gracias a todos. Nuestro objetivo es llegar a mucho más. Vamos a ver, dejarme... Vamos a ver... Tenemos la primera batalla. ¿Qué tal, Garraus? Gracias por lo que nos dices. Bueno, interesantísimo. Vamos a concentrarnos en la partida. Estamos del lado de Virgosaka, que ha sacado ese equipo muralla, por así decirlo, mientras que Fakir ha optado por un brillo. Pone dos secretos. Pero los acaso son argentinos. Ayer nos dijeron que juegan, creo que eran 5, 3 de ellos argentinos, sí. El propietario, digo, si es argentino, estará súper contento. Hace básicos con canon. Turno de Suikyo. Se va por Oneiros. De momento no le ha bajado mucho la vida. Vamos a ver si aguanta el segundo ataque de Suikyo. ここは任せて。
Qué curioso ese equipo, ¿no? Con Sasa, Artemisa, Saori, con Thanatos, con Suikyo y el Toro. Albafica, vamos a ver si rompe ese efecto de curación de Saori. Creo que hace básico sobre el Kuko, le pega bastante, pero bueno, aguanta. Va a rebobinar Artemisa. Albafica se quita los sangrados. Es la única opción que tenía. Vamos a ver si aquí Virgo Saka puede hacer algo frente a este equipo brillo con curación de Saori. El Toro que pega ahora sí durísimo sobre ese Ofiuco y se lo acaba llevando. ¿Cómo pega ese Toro de Fakir? Madre mía, vienen dos planetazos de Canon. Tiene pinta de que no se va a poder llevar a esa Sasa, ¿no? Bajan los puntos de salud de Sasa lo suficiente. Anubis, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Después del partido de fútbol, estamos de la resaca del fútbol. Suikyo destrozando ese canon, pega durísimo. Madre mía. Madre mía lo que le ha hecho ese canon. Qué bestia ese Suikyo. Uf, durísimo pegado. Ahora va por Fasun. Se acaba muriendo. Y aquí se queda sin unos pegadores claros el equipo de Virgo Saka. Solo tiene que esperar a que el sangrado baje a los personajes, pero no tiene mucho más que hacer. Mientras que vemos que el equipo de Fakir tiene Thanatos y tiene al Toro, que está pegando una barbaridad a ese Toro. Pone semilla a Sasa, curando 21.000 a Saori. Y Hasun, que tiene los días contados. ¿Qué tal, Clan Chewbacca? Bienvenido. Doble secreto. Sigue curándose a Saori. Nos ha sorprendido mucho que saque Fakir una Saori en su equipo. Pone una Resu. Y vemos que en el equipo de brillo ha metido esta Saori, quizá para guardarse a otro de los personajes, quizá Sura, quizá Saga, en otras alineaciones que le puedan venir bien, ¿no? Ahora sí que afecta el sangrado. A Thanatos pierde la mitad de la vida. ¿Qué tal, Juan Diego? Bienvenido. Pero Saori vemos cómo está levantando al equipo a pesar de que cura poco, pero es suficiente como para dejar a ese Toro full vida y que siga tanqueando daños. Pega durísimo y ahora tiene energía para sacar el alma a uno de los personajes del equipo Virgo Saka. Le quita el alma Albafica. Y vemos ahora como los 5 personajes que le quedan a Fakir siguen full vida. Turno para Artemisa, ya es visible. Tiene que abrir los campos.
¡Mudanakoto! Refrescará la curación, suponemos, aquí. Está pensando qué hacer. Partía que se la están pensando mucho, dado que turno al Beofika, a pesar de que tiene el arma afuera. Hace muy poquito daño ese al Beofika. Thanatos que detona. Segundo ataque y el toro que le pega un buen golpe. Bueno. La verdad es que parece que han entrado con un poco de miedo a esta primera pelea. Están pensándoselo mucho. El toro que está haciendo una barbaridad de daño, ahora sí va a venir con los daños. Esa Perséfone no ha hecho mucho. Se va el alma de al Beofika. Muchísimas gracias a los que habéis venido aquí al directo para ver esta final. ¡Directo! Detona a Thanatos otra vez. Recupera algo de vida, pero ahora sí que ha bajado. Bueno, ahí está Artemisa, que queda con un hilito de vida. Le vuelve a sacar el alma. Bueno, solo queda Thanatos y el toro. Vamos a ver, interesantísima esta partida, cómo se está desarrollando. Thanatos que va sobre esa Perséfone, sí que le baja una buena cantidad de vida. Doble turno al Beofika. Muere Perséfone, momento clave. Vamos a ver. Porque se ha quedado con los dos atacantes que tenía, con Thanatos y con el toro. ¡ここは任せて!
究極グレートホーム究極剛腕くらえバカ もう時間がない。暗い。ティラニアンローズ。ウジムシが。もう時間がない。ティラニアンローズ。 Sigue el Bafika intentando bajarse a los dos atacantes. Asun, que se va a ir de la partida, vuelven a actuar los sagrados, pero se bonifica. Le va a lanzar las rosas. 180.000 y no lo mata. Ay, cuánta vida recupera y adiós. Primera para Fakir, muy, muy, muy sufrida. Muy sufrida ha estado. Vamos con esta segunda pelea a ver qué equipos eligen. Qué partida tan emocionante. Estamos un poco expectantes con lo que va a pasar después del partido de fútbol. Se lo están pensando muchísimo, no sabemos si estarán jugando los argentinos de la cuenta de Virgo Saca o estarán celebrándolo. Segunda partida, ha cambiado el equipo radicalmente Virgo Saca, va con una Atena. Una Sasa, un Himnos, un Thanatos, un Manigoldo y un Tauro, una composición rarísima, pura Tech. Mientras que Fakir sale con su equipo destructor ultra rápido. Turno de Sura, vamos a ver el daño que hace. No ha podido llevarse a nadie en esa primera embestida, vamos a ver la segunda. Sí, pero... Jota, Jota, ¿estás por ahí? Hola. Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Luyan. Sí. Terrible. Oh, qué daño mete este es brutal ese Sura, Bueno, ya estamos aquí, la familia, perdonad que estaba pendiente de que entrasen también al audio. Bueno, ¿qué tal estáis viendo esto? Madre mía, bien, la primera partida cerradísima, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Está cerrada, sí. La partida, la primera. El Toro y Thanatos, quizá clave la curación de Saori, Sí, sí, estaba bien traído el equipo para hacerle counter al equipo primero con el que suele jugar Virgo Shaka. Se le ha acertado, con sí, que iban a abrir. Fakir ha acertado. Se prepara muy bien, Fakir. Y, pero aparte, demasiado robo de vida ese Thanatos, que no se lo bajaba nunca, se curaba todo el rato a full, era una barbaridad.
Pero bien pensado, la verdad, lo han intentado los chavales, no les ha salido, pero está bien tirado, la verdad. Sí, la verdad, esta alineación de super daño rapidísimo, ya sabéis que Luna bufa a Sura, empieza a atacar esos espadazos y no hay nada que hacer. Sí. Esto solo le puede ganar con los hielos y sí. Sí, tener mucha suerte, claro. Ese. Porque te va a sobrevivir uno o dos personajes como mucho, que va a ser Camus DC y quizá otro, ¿no? Si llevas un Ofiuco, pues con las curaciones, cuando se mueran los personajes, ya te sobrevive a otro. Hombre, es la que te rompió el ordenador. Con Hasun igual te aguanta más, Puede el ser. Equipo de los hielos, pero bueno, con Hasuka y tal. Tiene el toro y tiene Athena. Sura, sabemos que le da igual que tengas la timidez de Afrodita, porque te puede machacar igual. Ah, no, está muerto. Va a empezar a pegar. ¿Cómo le quitas el escudo? ¿Y cómo matas a Lon a la vez? Cuestión de tiempo esa Luna que va a dar doble turno. Nada, esto siento decirlo, pero creo que Vigosaka está. Y le falta. Bueno, pero... le queda la alineación es imbatible a Fakir. Se rinde. Y ahora le tiene que levantar además, tres partidas seguidas a Fakir. Va a ser complicadísimo, lo sabemos. Y le quedan alineaciones para dar y regalar a Fakir. Le caen los Fiuco y con eso te lo digo todo. Bueno, igualmente estarán contentos, ¿eh? Muchísimas estarán contentos porque. Por estar aquí, que me alegro un montón de estar comentando aquí este ratito la Inter con vosotros. Sí, bueno, igualmente. Ellos preferían. Igualmente, Diego te dijo ayer que prefería que ganara Argentina el Mundial a. O sea, que si tenía que elegir entre una cosa y la otra, prefería lo del Mundial, así que bueno, hombre, todo el mundo contento entonces hoy. De aquí a cuatro años tiene oportunidad de ganar la Inter Virgosara todavía. Claro. Esto es todos los meses. Claro. Bueno, creo luego que se pasarán por aquí, por el canal, tanto Fakir como, bueno, no sé si Virgosara como tal, porque estará... Complicado, sí. Pero sí se pasará Go seguramente y nos comentará a ver qué tal, porque está jugando con esta cuenta. Está jugando él, ¿no? Sí, está. Nos dijeron ahí que eran cinco. Vamos a ver si conseguimos que venga alguno de los pilotos de Virgosaka que nos cuenten un poquito cómo se han sentido. A mí me gustaría escuchar en directo cómo bandalean en McDonald's. Sí, lo que nos contáis, esa especie de tradición o cosa así extraña. Lo del bot del YouTube ya está totalmente dominado, ¿no? Ya por lo que veo. Sí, he mandado a la cárcel, está entre rejas. Bueno, oye, aquí tiene un tiro, pasa que sí, no hace mucho daño. Bueno, pues es una alineación. Hola, Gon. Es una alineación Fakir que no suele utilizar, la de los hielos, ¿eh? Es como una especie de novedad, yo nunca le he visto jugar hielos. ¿Qué tal, Agustín? Saludos de Tenecio, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Habéis visto jugar a Fakir una alineación de Frost alguna vez? Lo he visto banear Frost, sí, pero jugando... yo también. Gaby, ¿qué tal? Yo nunca le he visto jugar esta alineación de Frosties, ¿no? No. Está muy bien traída. Pero vamos a ver, porque Virgosaka tiene Thanatos, tiene la inmunidad de Manigoldo. Sasha. Tiene Sasha para poner un miso. La cuestión es que... A ver... La cuestión es el que toro, no hace el mismo daño, ¿veis? El toro de Virgosaka que el toro que hemos visto antes de Fakir. Ali, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que vais llegando. Muchísimas gracias. Ahí lo tenéis, somos 632 ya. Vamos a ver si llegamos a esos 1000 que nos hace muchísima ilusión. ¿Qué tal, Fran? Ah, es Almer. ¡Ah! ¡Ey, Almer! ¡Almer! Nice to see you here. GG. Always we speak that you are probably the most polite player on this game. It's a pleasure for us. Thanks for being here, Almed. It's a pleasure. Oh, in the last match, we can make maybe better. Thanks a lot. Bueno, muchas gracias. Thank you. Sí. Almed, siempre súper educado con todos los jugadores. Una máquina. Sí. Dime. Mírame los cosmos del Manigoldo de Virgo, porfa. Sí, vamos a ver los cosmos de Virgosaka. Ya sabéis que Jota siempre curioseando la tech. Ahí está, va con cantos, con inframundos colorados, vale. Con fucsia. Pero bueno, y los de Fakir. Eso, quería ver la velocidad. ¿Y los de Fakir? 87, 429, vamos más rápido. La Sasa en contra aquí, ¿eh? En cierta parte. Sí. Porque le ha acelerado, ¿verdad?
le da velocidad. Sí, el Fuxia en este caso le va a favor al de Virgoxaca. Perdón, al de Fakir. Al final, cuanto más lento. Pero mucho daño, ¿eh? ¿Mm? A ver, el huevo. Mucho daño. Es una alineación que a lo mejor Fakir no ha entrenado mucho, no sabe bien cómo funciona. A mí me extraña muchísimo. Por eso os preguntaba si vosotros recordabais a Fakir utilizando Frost. Luego, cuando venga por aquí por el directo, se lo preguntaremos. Si es algo que ha estado probando, a lo mejor en algún torneo, o es una cosa que ha preparado especialmente por algo que haya visto de las alineaciones de Virgoxaca. Muy interesante esa pregunta. Le va a levantar el equipo luego el Manigoldo, sí. El Ofiuco también se va a levantar. Son los dos. Tiene que congelar, controlar al toro como sea aquí. Esa es otra opción, pero vamos a ver ese Camus. ¿Queréis saber si va de daño o de control puro? ¿Qué pensáis? Irá de daño. Irá de daño. Vale, daño efectivamente. Daño. Para los cosmos. Daño. ¿Veis que daño son cosmos perfectos los que llevas aquí? No, quítame eso que me pone mal humor. Pues le ha congelado a todo el mundo. Le ha congelado a todo el mundo. Muere Ofiuco. Camus. Thanatos salta ahora, Thanatos salta ahora. Sí, le queda muy poquito para la ira. Lo tiene que tratar de matar. Pues complicado. Yo creo que salta así o así. Tiene demasiada su furia. Salta. Tiene demasiada ira aparte, no lo va a matar. Nada, se queda sin Camus, seguro. Confusión, va con básicos. Segunda vida de Canon. Y Perséfone, que está muy bajita de vida también, curando. Aquí es el problema. Vamos a ver los dos secretos, claro. El primero, el daño encima no lo está controlando porque la hace himnos de manera pasiva, le levanta. Tiene que poner otra. Bueno, puede curar con Manigoldo, le da la energía, pero entonces no tendrá para tirar. Bueno, tampoco necesita congelar a nadie. Puede poner otro, sí. Y los que no están congelados no pasa nada. Quiero decir, Thanatos se sale de. Sí, claro. Y sí, Manigoldo, y no lo va a Manigoldo tampoco. Que rápido algo con Perséfone, ha sido rara esa jugada. Se está dejando los 5 de energía, imagino que la va a utilizar con estos dos personajes. Bien, Virgo. ¿No? Ahí ha pegado bien Virgo, que es la que tenía que pegar. Sí. Imagino que querrá pegar con Perséfone, porque lo de Camus no tiene mucho sentido. Wow, yo creo que Perséfone. No. Yo creo que quiere. Igualmente creo que quiere pegar con Manigoldo y tirar la de Camus. Pega también. A ver los daños. Vamos a ver ese huevo, el daño que hace. A ver los daños. Muchísimo daño, ahí está ese Camus. ¡Guau, chaval! Se lo lleva. ¡Guau, chaval! Se lo llevó. Y ya solo queda Manigoldo. El daño final de ronda. Huele complicado esto, ¿eh? Para Vigo. ¡Guau, chaval! Y ahora va más rápido. ¡Guau, chaval! ¿Cómo se ha dado la vuelta a esta partida, eh? Ese Camus, chaval, ha reventado, ha explotado con muchísimo daño. Yo te digo una cosa, yo me esperaba hielos de parte de Virgo, más que de Fakir. Sí, ¿verdad? Era como más previsible quizá que le intentaran controlar a que pasara lo contrario, pero igual han sido buenas alineaciones, no se me puede decir nada, pero es que es una bestia lo que tiene enfrente también. ¡Buah! Aguantó, a ver, va. Aquí vamos, a ver. Y vendrá el toro, vamos a ver. A ver el toro. Ah, le ha puesto la contra. Nah, eso no le va a hacer nada con eso. No, pero aún así le quedan 3 personajes. Pero se le queda en rango. Bueno, a ver lo que cura ahora, ¿eh? A ver lo que curan y pegan ahora. Se lleva Ofiuco. ¡Vamos! ¡Que hay un tiro! En manos de que aguante. En manos de que aguante. La aguanta. Porque luego el toro la puede ganar, ¿eh? El toro la puede ganar. La aguanta. Tiene 3 fósforos. ¿Tú crees que la velocidad? ¡Ay, tiene que abrir! Sí. Tiene que abrir. Por el Fuxia sí le va a que favor. Que pegue. Que el toro lo gana, que yo te lo pegaría, vamos. Sí, tiene un tiro, ¿eh? Claro. Ahora, plas. Vamos, ya está. Aguanta, ahora ya está. Claro, el más lento gana.
El más leto gana, el más leto gana. Tiene 170.000, cuidado, Da igual, el toro, tiene el toro. El toro puede tener aquí un papel muy importante. ¡Pam! No, el daño. No mata, el daño, ahora sí. No ha abierto, no tiene el campo abierto. Abierto, joder. 130.000. Vamos a ver si ahora seguro que sí. Vamos, vamos. Con la ayuda del toro puede que se la lleve. Ahora sí, bueno. Ahora, venga, buena, GG. 2-1 ya. GG, hombre. Final un poco más competida, ya no es un 3-0. Ahora te digo una cosa. Ahora Fakir tiene un problema muy gordo. Hombre, cambiará. Yo vamos, 100% convencido de que va a cambiar. 100% que no, 100% que no cambia. ¿Tú crees que no va a cambiar? 100% que no cambia ni la segunda ni la tercera, 100%. Pues yo te digo que 53 segundos para que Virgosakan piensen. O sea, igual cambia un personaje, pero el Frost lo tiene. Vaya, verás. Me sorprendería mucho. Me sorprendería yo mucho. Yo tengo con Jayce, porque la primera vez que lo juega, porque no te gusta y encima pierde, no sé, a lo mejor no sé yo qué. Yo pienso la que va a cambiar casi seguro. Pero ¿la habéis visto cambiar a Fakir alguna vez? Yo creo que tiene que cambiar. No. O sea, enseñó esto y no le ha funcionado. Debería de cambiar, pero ¿tendrá otra cosa preparada? No la tiene. Y saca equipo Super Tech. Con Artemisa, con Zaina, con Saga, con Lune. ¿Veis? Estos son los segundos que han aprovechado el equipo de Virgo. Saca y rebobina el huevo. Vamos a ver si le da el daño para matárselo en ronda 1. Esto está testeado. Qué pena que esta skin de Lune esté bugueada, que da este color rosa tan feo para la transmisión. Sí le da el daño, Sí, esto está testeado. Sí. Aquí la clave es matarle a Camus. En primera al Camus divino y a GG. Está bufado ya Asura, como veis. Lune no tiene por qué bufarlo. Ha bufado de manera automática y se transforma. Madre mía, va con dos cojones. Con todo. Para meterle marcas de debilitar y de arder. Ahí ves tres marcas de debilitar, tres de arder. Madre mía, Virgo saca aquí. Lo tiene. No hace falta ni que le pegue otra vez a Camus porque lleva aquí, sí, brutal. Se lleva a Camus. Madre mía, Fakir la que ha liado con el equipo de Frost. Siempre con el equipo de Frost. Por probar, de verdad. Siempre hace lo mismo, de verdad, ¿Por qué a nosotros no nos hace eso? ¿Por qué se pone a probar con Virgosaka y no se pone a probar con nosotros? Igualmente, chapó por Virgosaka por ha tenido sacar cintura, Sí. Han cambiado. Han preparado la final muy bien. Sí, señor. Qué buena cintura. No, esto ha estado bien improvisado. Lo tendría, tendría algo ciertamente parecido preparado si no lo tienes a las velocidades así. Yo creo que ese lunes estaba en el banquillo y le han mandado calentar. Calienta que juegas, Sí. Calienta que juegas. Qué buenas partidas estamos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí y viéndolas con nosotros. Me refiero que a esta compo la tendría, si no es esta, sin Lune ahí, pero con Doko con algo, lo tendría algo similar, seguro. Sí, está claro que la velocidad con Artemisa, Zaina y Saga, yo creo que esos tres los tenía de base. Luna y Sura. Y con Luna también, y Sura también. Entonces yo creo que ese puesto se lo han sacado viendo la alineación y jugándose la que iba a repetir. No congela a Luna. Y ahora viene otra vez todo el equipo de Virgosaka por delante. Sabemos que la resurrección esa Sura le da absolutamente igual. Sí, Lune estaba sin calentar, estaba con el chándal, le han dicho, venga rápido tú pa'lante. Muy buena. Le queda Fiuco, ¿no? A Virgo, ¿no? No lo he utilizado todavía, eso es. Sí, no lo he utilizado. Se congela, pero lanza igual esas explosiones de galaxia. Pues ojito. Y aquí viene Sura. Pero creo que sabemos cuál es el otro equipo que les queda a ellos. No pueden salir con eso. No. Vamos a ver. Porque a lo mejor Fakir cambia. Yo sigo pensando que no se puede jugar una quinta partida con este equipo. Que no cambia. Que esta gente solo se prepara tres equipos, Jayce. Parece que no lo conoces, bro. Madre, no los conoces. Madre mía, qué emocionante esta partida. Qué buena, que se pongan en el 2-2 utilizando a Lune, que yo creo, de verdad, luego se lo preguntaremos, que estaba ahí de improviso total. ¿Y cómo le quitas el escudo a Sura, además? Con timidez, ¿cómo logras quitarle a Sura de escudo a partir de ronda 3-4 para empezar a pegar con daño verdadero? ¿Cómo les quitas ese escudo? ¿Con rebotes, tal vez? ¿Tendrá un rebote escondido? Tendrá que tenerlo, pero igual los quemares y todo, mucho daño, bro. No sé.
El problema está en que el que está enfrente es Fakir y que los personajes que le quedan vivos son Manigoldo, que es duro, Perséfone, que también es muy dura, y Ofiuco. Entonces, sí, el primer equipo, Yoneiros. Veis, madre mía, que la cosa no está tan decidida. No, ganado no está, ganado no está. Por eso digo que enfrente está. Esta rebote Fakir, no ha habido, tiene los bichos muy gordos. ¿Habéis visto que todavía no ha puesto el rebote? Ponía una curación. Le entra la confi. Bien traído. Manigoldo no le podía controlar, así que era. Yo creo que le da el daño, no le da el daño. Guau. A ver este último espadazo. Guau. Es la parte buena, que sigue con escudo. Vamos a ver. Te cura entero, Vamos a ver la siguiente ronda. Cura. Pero en la siguiente ronda yo creo que ya salta el daño real, de Sura. Si le aguanta el escudo, tiene un tirito. Si no, aguanta, yo creo que el daño real, De final, vamos a ver. Todavía no tiene. Tiene la semilla. Vamos, venga, Virgo. Vamos al 3, al 2-2, va. Está acumulando Ardez. Gracias al grupo. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora sí, está. Ya está. Guau. Le da. Ya esa Perséfone no tiene como quitarle el escudo de ninguna manera, aunque le deje en uno de vida. Y ahora sí sale el daño verdadero y se la baja de una con 250.000 en los últimos espadazos. Virgo saca. Muy buena. Se pone 2-2 con una alineación súper improvisada para mi gusto. Improvisada en cuanto creo que no le ha probado lo suficiente en alta competición. Esa que está llevando Fakir. Muy buena partida. Y a nosotros nos viene extraordinario, a todos los que nos gusta tanto la final esta, porque vamos a tener una partida extra, que no hace que no haya sido un paseo de 3-0 de nadie. La final del Mundial, pero al revés, ¿no? Sí. Los argentinos rebotando a los europeos. Se ha puesto el equipo europeo 2-0 y luego el equipo de América al 2-2. Y nos vamos a los penaltis, ahora sí, el todo nada. La verdad que yo tío, cambiaba. Yo cambiaba. Yo tenía que haber cambiado la de antes, pero ahora mismo cambia y todavía tienes montado un equipo peor que este. Porque Fakir calcula todo muy bien, pero no sé si en un minuto le da tiempo para prepararse. Necesita cambiar los dos últimos, Camus y Camus DC. Sí. Esa es la opinión que yo tengo. Sí, porque le va, Camus porque, y Camus DC. Porque le va a meter una albafica Virgo Shaka ahora. Necesita cambiar ¿tú crees? Los últimos. Sí, la inicial, Fakir pues no me lo puedo creer. Veces la misma alineación. Esto sí que va a estar emocionantísimo. Emocionantísimo. Vamos a ver ese Oneiros también, esas Perséfones. Dejadme por favor comparar las Perséfones. 154. 154-169, la Perséfone del equipo Virgo. O sea, casi está en Mixer, la de Fakir. No. Pero sí. Ahora va más. Sí. Ahora. Buah, es que esta partida, colega. Se va a decidir es muy que al final, quizás. Se la va a dar al Bafica, chaval, lo vas a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y Hasun, es que Hasun hay mucha techa ahí, Importantísimos los secretos, hablamos ayer con Goal cómo los secretos pudieron cambiar una de las partidas contra Fakir. Aquí los secretos también van a ser determinantes porque ese canon con doble turno sí puede reventar al final. Vamos a ver, ninguno de ellos ha utilizado Alon en ninguna alineación, me viene ese personaje a la mente, ¿no? Rebote, la elección de secretos marcado por Oneiro para que no marque a otro. Ya verás, Albafica la que va a preparar aquí. Pues yo hubiera pensado que no sacaba otra vez el primer equipo. Fíjate, yo pensé que iba a sacar el equipo de Alon con Colintos, para que tú veas. Y yo pensaba que Fakir cambiaba también. No me lo puedo. Aunque ya sé lo que me va a decir, que siempre lo hace, y es verdad. Siempre repite. Pero yo pensaba que ya había aprendido que no es buena idea repetir tres veces. A ver, pero es que es lo mismo que le pasaba a Virgo Shaka ayer contra nosotros. Que esta gente tan top, tan de élite. Confían en sus tres equipos, meten 10 al mixer y meten 10 al mixer. Nosotros si tenemos que salir sin 6 sin mixer, salimos, pero ellos no. ¿Entiendes? Es lo que tiene la gente. Marca Camus DC. Y habéis visto que del equipo de Virgo Shaka, Albafica sí que es controlable, pero bueno, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer.
Ese Hasum puede ir purificando copos. Cannon sabemos que está, es muy difícil. Está muy bien traído el equipo, muy, muy bien traído. Y con los dobles turnos, ya verás. Y la clave es que, no se congele, para mi gusto, La clave es que no se congele Hasum para que pueda dar dobles turnos a Cannon. Igualmente, Jayce tiene mucha ventaja a Virgo Saka porque tiene alma pica, le va a quitar la curación. En cambio, al revés, no. Por eso os he dicho antes que iba a traer alma pica, porque es que era lo que le iba a dar la partida. Tiene Manigoldo para Sí, los dos tienen personajes que restringen la curación. Ahí está, Manigoldo de un lado, alma pica del otro. Sí, pero el otro no mete sangrados. Y cuanto salte Oneiros, ya verás la que se lía aquí. Ese Oneiros puede ser también. Oneiros creo que puede ser el personaje, el MVP. Sí. No se congeló más que Ofiuco y Hasum, le controló, ¿veis? Para mi gusto, Hasum también es una de las piezas clave. Este Oneiros muy bruto, con fucsia. Pero Hasum era clave, aquí. Pero está a punto de estallar ese Oneiros, muy, muy a punto. A ver. ¿Sí tiene tres burbujas? Sí. ¿Y las veis? Tres burbujas, tres. Sí. Está 50% ahora mismo, yo creo. Lo que está sí seguro es que va a ser interesante, ¿eh? Alba Fica contra Manigoldo. A ver qué pasa. Y el daño de Neiros por medio. Qué buena, qué buena que hayamos llegado al 2-2. Estemos aquí en la última partida. Pendientes también un poco de la aleatoriedad, porque ese Camus, que congele o no congele, es una cosa que no puedes controlar directamente. Por mucha probabilidad que tú le metas, ese Cannon que va a atacar, Cannon que también puede convertirse en un personaje importantísimo, se purifica. Y no acaba con Odiseo ahí. Pero curó poquito, Odiseo resistió, no le ha sacado la primera vida todavía. Ataca Manigoldo. No aguanta bastante bien. No ha hecho. A ver, muy vamos. Muy importante este momento. Y le hace ese daño. ¡Wow! Y salta bastante daño. Como ha matado Fiuco, ha saltado ese daño real al resto de los enemigos. Ese efecto que parece que se rompe la pantalla. Sí, le ha bajado. Pero ni ha movido a Persephone. Ni ha movido a Persephone. Ni la ha movido. Al mueble no la ha movido mucho. Y a ver la contra ahora del huevo también. Está marcado. Tiene que quitarle ese daño. El copo tiene que quitar, Como no, lo ha quitado bien. Vale. Sí, escondido, vale. No, a Cannon no. Sí, congela Cannon. A Cannon no. La suerte del campeón. Del campeón. La suerte. Jota lo sabe. Si su Camu congela a Saori. Sí. Tiene un copo, Cannon, sabemos que se purifica, pero... es muy difícil controlarle. Y mira, 171, cuidado. Vamos a ver estos cosmos perfectos. Pero... Doble. Terrible. Y triple. Terrorífico. 171. Terrorífico. Ha congelado a Cannon. Aquí estaba la partida. Y a Oneiros y a todos. Ya. A ver, le queda rezar por Alba Fica, pero ya con todo lo que van a curar esos dos. Pero ya yo creo que ya está. Ya está, con lo que. Incluso el ataque cuando muera Alba Fica se lo va a comer Persephone y ya alguien está, le va a quedar vivo porque Cannon se lo puede hacer. No tiene ninguna opción Virgo Saka ya. Ninguna. Es una pena que, sí, con todo congelado, que no haya podido llegar hasta disputarla, quizás hasta una ronda más avanzada con posibilidades, porque ahora los personajes de Fakir vemos como tienen full vida. Y ni siquiera está pudiendo actuar. No, esto es muy cuando se muere cuando está así. Se muere. En cuanto mate a Fiuco ya está. Se acabó. Encima no tiene semillas de Persephone porque ha estado quitando hielos todo el rato. No tiene como. Se muere fácil. Nada, renueva también el congelar. Sí. Se ha descongelado Oneiros, Oneiros, sí, pero bueno. Es verdad. El daño lo va a tanquear Persephone. Y aunque se muera Persephone, sí, le queda Manigoldo y Cannon. Y ahora mismo Cannon le puede hacer un destrozo interesante. Ah, mata a Fiuco y ya está. 1, 2, ahí está. Sí, ya va por Ofiuco. Splash también. Le va a caer a Cannon casi también, justo el de al lado. Le lleva a Cannon. Ha sido la probabilidad que ha jugado aquí la base importante. 171, armado bien ese Camus, no lo vamos a negar. Pero aquí ya es una cuestión de tiempo, porque aunque ya está sangrado sobre el campo, vemos que no está haciendo mucho. Persephone que sigue poniendo semillas.
dentro de una o dos rondas esa Perséfone también puede hacer muchísimo daño. Mira, detona directamente los copos, no sabemos por qué ha hecho eso. Eso no lo entiendo. Se la habrá puesto en auto. Pero esto ha sido súper rápido, ¿no? Detonar los copos, ¿vosotros creéis esto? No, creo que habrá sido un misclick o algo así. ¿Está en auto esto o qué pasa tan rápido? Habrá sido un misclick, porque como le dé a los negros por hacer la gracia, espérate. Me parece rarísimo ese movimiento que ha hecho. Sí, habrá sido. Bueno, habrá tiene suerte, incluso el Canon ataca al otro Canon y le mata. Bueno, la suerte del campeón. Le ha marcado la sombra, vale. Ya que nada, tampoco. Bueno, este movimiento lo voy a apuntar aquí también para ver si luego entran. Ah, tengo que ser un misclick, es imposible que nadie haga eso. Seguro, seguro, imposible, seguro. Imposible. Se habrá pensado que era otro Camus y le ha dado la. Mira, igual esto hubiera sido buena idea por parte de Virgosaka ahora, después de verlo, a ver si juega un Mirror, bro. Con un Quimera, ¿verdad? Con otro Camus, Frost. O con jugarte al 50% de la velocidad, aunque sea, ¿sabes? Imagino que estás. Como bueno, tu tiene la. No sé si tienen. Yo creo que Virgosaka no tiene ninguna skin del mundial. De Hades, entonces a lo mejor sí que van por detrás en velocidad y con un Camus normal de daño, claro. Hubiera sido suficiente. Con, claro, con el mismo equipo hubiera tenido cierta ventaja. Bueno, igual las probabilidades hubieran ido en contra, ¿no? Pero. Bueno, son preguntas sí, que yo me voy aquí apuntando, pues si luego pasan por el canal se las preguntaremos. O sea, ahí se va Oneiros. Ya pinta. Alba ya Fica pinta. Que imposible. Va a devolverle el ataque a un personaje a Canon. Que lo va a muy grande, Virgo. Muy grande, Virgo, Muy grande, Virgo. Pobrecillo, tío. Siempre le pierde 3-2 las finales. Pobrecillo, tío. Muy grande. Bien jugado. Bueno, ha tenido muy buena cabeza para sacarle esa partida con Lunes. Increíble, increíble. Ha tenido también buena suerte. Aquí ya Perséfone. Remata el trabajo. Pues GG. GG, sí. GG. Y 3-2, nos han dado un buen espectáculo. No podemos negarlo a ese. La lógica que acaba muriendo. Y Fakir se lleva el Inter de diciembre 2022. Después de arrasar en Europa, no podemos negárselo. Acaba el año con el trono. Intratable. Intratable. Acaba el año como todos los años. Bueno, pues perfecto para Fakir este mes de diciembre en el que sus equipos han funcionado y Virgosaka, que le tenemos que dar una enorme enhorabuena porque lo ha hecho fenomenal. Ha plantado roto el Virgo. Qué bien ha jugado, chaval. Roto. Muy bien, muy bien. Roto el equipo ese. La verdad es que nos ha gustado. Muy buena gustado final. De Lune con muy buena Luna. Final. Esa combinación, no sé qué pensáis vosotros. El que más. Pero yo creo que, es improvisada y se la han preparado en 10 segundos y ha salido genial. Vamos, escucha, Jay, si hubiéramos sido nosotros, lo hubiéramos metido la comandante, con dos cojones. En esta última dices con el Frost. Ah, contra el Frost. ¿Cómo hubieras, cuéntanoslo, porque es muy interesante saber, ¿no? ¿Cómo hubieras contereado tú, sabiendo que le quedaba ese equipo y que lo ha repetido dos veces, cómo lo hubieras contereado con lo que quedaba? O sea, con lo que le quedaba de los equipos que podía sacar. ¿Cómo lo hubieras contenido? Yo probablemente, cometiendo un error, y bueno, teniendo la cuenta de algo saca, digo, lo mismo que os dije ayer en la última partida, yo hubiera ido Mirrors, porque yo, como te estaba comentando, yo lo he pensado. Porque le lleva ventaja en velocidad. Lo mismo que nosotros ayer, en principio, a Virgosaka, jugamos el Mirror porque llevamos ventaja en la compu por las velocidades, que lo sabíamos. Aquí igualmente hubiera pensado que llevaba ventaja en las velocidades, pero al revés, que vamos más lentos. Esa hubiera sido una forma de ganarle a ese equipo. Pero no estaba mal traído lo del Canon con dobles turnos. Eso lo hubiera pensado yo también, porque normalmente no se te congela con un copo. Eso ya es bastante mala suerte. Sí, o si no, la comandante, meterle un equipo a la comandante no hubiera estado tampoco mal, con un Sion Sapuri o alguna historia de estas, y con Araya incluso, o con un Minos, ahora sí te podías haber metido un Minos en un equipo tan tanque, haber controlado a Camus, quitárselos, limpiarse los copos, o sea, alguna cosa de esas hubiera pensado yo.
La verdad pero es vamos, que lo estoy, sí, lo del front lo hubiera pensado ahora, ¿no? O sea, si estoy ahí hablando con vosotros dos, sí, con un 2-2, hubiera pensado 85.000 para gilipolleces más también, por medio, claro. Y quizá un Frost, quizá un Frost hubiese sido, ¿no? Sí. Quizá un Frost hubiese sido lo que hubiera intentado. Sí, si, por la velocidad. Si claro, porque en principio llevas la ventaja, ¿sabes? Nosotros también teníamos el Camus, lo teníamos como estaba montado el Camus nuestro de Jamir y Quimera, sabíamos seguro que no íbamos a ir quedando por detrás, o sea que yo creo que ahí hubiéramos tenido un tirito de congelarle. Claro, y aparte de que todo el daño que te vuelve el Camus de Fakir se lo devuelves tú al después. Sí. Y en un equipo así sólido, mirror contra mirror, yendo Manigoldo más lento y yendo Camus más lento, tenía toda la ventaja y Virgo saca, pero claro, piénsalo tú ahí en un minuto. Nada. Mucho mérito. Tiene mucho mérito los dos. Bueno, bastante, los dos equipos, vaya. Bastante la que se ha sacado en la cuarta. Mira, me está diciendo. Sí, señor. Estoy hablando con Fakir aquí mientras estaba haciendo esta pregunta. Y dice que ha jugado mal. Pero que bueno, que está bien. Me está diciendo que ha jugado mal, ¿eh? Estoy a ver si quiere entrar ahora, no, aunque sean dos minutitos. Sé que dale la enhorabuena de mi. Sí, nombre. Dale la enhorabuena. Sí. Dile que disfrute de su última Inter, que la siguiente le voy a partir la cara. No, dale, enhorabuena. Que ahora no puede entrar en voz, que dentro un ratito. Se le voy a decir que no. Vale, luego le... Nada, tranquilo. Luego le felicitaré yo también por Discord. Que sé, también, la verdad, que la última la ha jugado más o menos bien. Quitando un par de misclicks, yo creo. Pues nada, tremenda final, tremenda final, tremendos dos jugadores, ¿eh? Mira, no sé si esto que me estaba diciendo, que ha jugado mal, se refería a lo mejor a esta cosa que hemos anotado nosotros, de atacar con Camus RC y quitar los copos, lo cual, si hubiera sido en otra ronda, hubiera sido arriesgadísimo y le hubiera podido costar la Intercontinental, ¿eh? Y es lo que hablamos otras veces, no sé si coincidís vosotros con el análisis, que cuando una cuenta pequeña se está enfrentando con una cuenta grande y haces un lío de estos, por así decirlo, te penaliza muchísimo, mientras que una cuenta grande hace una... que podríamos llamar una cagada por hablar mal, y no se nota, sí. Y ha acabado ganando igual, ¿no? Que si lo hubiéramos hecho nosotros y ayer lo hicimos, pues nos costó estar aquí, y él lo hace y gana, sí. Igual. Esa es la diferencia entre cuentas, ¿no? Esa es la diferencia. Y es que tú imagínate que hace eso con el Camus descongelado. O sea, sí, con el canon de Virgo Saca, quería decir. Descongelado, tú imagínate. En segunda ronda, o en primera ronda, si haces esto, pues es que... En esa misma. Tú imagínate en esa misma, que ya le quitan los copos a Neiros, y te queda Cano descongelado. Valías una que no, te la ganan seguro, sí, vamos. Podría haber ido, sí, perfectamente la final. Pero bueno, al final lo que tiene es esto, el título de ganador. Y nosotros, sí, pues, nosotros chicos, vamos a aparecer aquí, ¿eh? Mañana cuando salgan aquí, no sé si a las 12 lo cambian, ya no me acuerdo. ¿Te van a invitar a showmatch ese o no? ¿Cómo has llegado tú? Le van a hacer showmatch. Rodri, que estás por aquí. Si quieres entrar a la voz y comentar la jugada, eres libre. Hola, Rodri. Dímelo y entras con nosotros, Rodri. Y comentamos si te apetece. En el Discord simplemente tienes que escribirme. Yo, para localizarte rápidamente, yo te añado y entras con nosotros. Porque estamos viendo que está diciendo Fakir mismo que ha jugado mal. Estamos analizando qué cosas ha podido ver él, que no son movimientos naturales que él suele hacer, y con una alineación que no le hemos visto nunca. Me está diciendo que viene después de cenar, que está con los críos, pues fenomenal. Ya está, pues a mí me ha dicho también, vamos, le he dado la enhorabuena y demás, y me ha dicho que le demos la enhorabuena a los jugadores de Virgo Xhaka, que ha estado muy, 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 muy intensa la final. Ahora pasará por aquí también Goal. Lo sabéis, amigo, también estuvo ayer jugando un poquito de duelo galáctico aquí europeo, una experiencia que a mí me encantó ver otras cosas. Y bueno, vamos a invitar a Rodri. Nosotros tenemos pendientes el PvP Melee, ha armado a Verónica, ¿eh? No eso, sé si os parece bien o mal, pero la ha armado. Ojo. Necesitamos los recursos. ¿Le has metido libros? Correcto. Sí. Es mi premio. Sí, por eso. Es mi premio. Haz el Melee. Roto. Y es culpa de Goncilla. Escucha, yo te dejo que hagas el mili con Verónica de Nasu, pero yo también mañana voy a salir al campeonato de caballeros con Verónica también, ¿eh? Oye, como si veas. Sepa. Si funciona, sí, sí, ¿por qué sí, no? Sí. Anda. Vamos. Roto que y mañana hacemos. Uh-huh. Mañana yo hacemos. Sí, sí. Salimos en ¿sabéis eso. ¿Sabéis lo que hace? Os pregunto, ¿sabéis lo que hace? No tengo ni idea. Mira, no sabía ni que tenía libros. Y la he cosmeado y la he puesto en el mixer, que va full.
Muy importante, sí, señor. A ver, ¿qué hace? Y escúchame, pero si tú sabes que he entrado 5 minutos en la cuenta en toda la semana. O sea, ¿qué voy a saber qué hace? Ni que está armada, si no sé. Yo qué sé, a lo mejor podías... Hace una interacción con Tana, todo interesante. Pone como unas moscas. Ahora lo va a ver, sí, es bastante visual. Venga, vamos a ver a Verónica poniendo moscas. Igual que preparar algo para... Si estás escuchando, ya tienes el rol para entrar aquí a la voz. Es donde estamos nosotros, donde entrará luego Fakir, donde entrará alguno de los integrantes del Team Virgo Saca. Así que te esperamos. Buenas. Hola, hola, tal? Rodri. ¿Qué tal? Hola, Rodri. Hola, ¿cómo están? La verdad es que cansado. Yo te diría que cansado. Sí. Yo también. Estoy la verdad es que ha sido una semana brutalmente intensa por muchas cuestiones, ¿eh? ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Igual te entiendo. Ya cuando... Jamir, aparte, cansa mucho, es demasiado. La gente que no juega... No puede entenderlo, es muy pesado. Sí. O sea, ya cuando llega, ya después de la clasificatoria y empiezas a jugar, ya estás cansado después de eso. Y luego empiezas los partidos y el miércoles ya estás muerto. Ya. Imagínate ya con la Intercontinental. Cierto, Rodri. Yo un segundo que está Artas por aquí también, ya sabéis. Uno de los competidores que... Hoy he intentado dar la sorpresa. Vente a voz también si quieres. Voy a comprobar que tengas los permisos mientras estamos por aquí de charlita. Y sí, Rodri, a mí lo peor de que llevo de todo esto es cuando después de tanto esfuerzo vienen las recompensas, ¿no? Esto que te dan 4 cajas de cosmos ridículas y cosas así que dan ganas. Ah, yo te digo una cosa, yo pensaba que era menos. Yo pensaba que menos era, todavía. 6 fragmentos azules. Cuando vi 8 me pareció una maravilla. Me merece la pena hasta el último céntimo de euro que se invierta. Sí. Por 8 fragmentos, sí. Lo que deben dar son skin, aunque no te den atributos, deben dar algo. Porque para una persona que tiene la cuenta para llegar a la Intercontinental, vamos a decirnos la verdad, ¿para qué quiere los fragmentos? No, nada. Ayer hablamos que un marco, por ejemplo, yo que sé, algo distintivo, un marco incluso con tu puesto, que tampoco creo que cueste muchísimo preparar un cuadro que te ponga el número. Es que te den un cuadro de tu personaje preferido y que lo firme Kurumada, algo así, algo que no les cueste algo épico. Sí, que algo, sé, algo. Que te den, yo que sé, 10.000 diamantes o alguna cosa que te sirva para gacha o yo que sé. Eso no, porque a lo mejor les perjudica a ellos en otras cuestiones, pero un marco, o sea, ¿qué puede perjudicar a la empresa como tal un marco personalizado con tu puesto en ese mes? Claro, bro. A mí me parece que eso sería un detallazo y no 6 fragmentos azules, es que vamos, los que se los queden. Pero bueno. Pues Rodri, en el Mundial fue lo mismo. A mí yo me quejé del Mundial porque dije, los únicos premios con dinero se los dan al primero y al segundo lugar, que ya sabemos quién va a ser. Digamos que Dante no llegó porque se quedó dormido, no sé qué pasó, pero... Sí, por eso. Iban a ser ellos dos sí o sí. Entonces, y los demás premios son invocaciones y cosas que... ¿A qué le puede servir a uno que juega el Mundial invocaciones? O sea... Nada. Lo tendrían que haber repartido a lo mejor entre los 10 finalistas, lo que sea, en vez de ser todo para el primero y segundo... Haberlo hecho. Sí, eso es. O devolverte o cupones. Tío, que te den, yo que sé, 10.000 cupones, que no es nada, pero yo que sé, algo, puedes al menos hacer con ellos lo que tú quieras, ¿sabes? Comprar unas inscripciones, comprar, yo que sé, flores, lo que te dé la gana, pero 10.000 cupones, ¿qué les va a suponer 10.000 cupones? Diamantes, 10.000 diamantes, sí, nada. Bueno, son así. Te quería preguntar, Rodri, que Fakir nos ha dicho que había jugado mal. ¿Tú cómo has visto en esos errores? ¿Dónde han podido estar? ¿En qué partidas? Ya en la que jugó Fakir, que tenía su equipo de... Te las pongo de aquí, hielo, que creo que las puedes ver en el esta... equipo de Ofiuco de Fakir, o sea, que sería la cuarta partida. La cuarta se equivocó muy feo para mí. Estamos hablando nosotros de rebote. No sé si compartías, a lo mejor. Claro, la de Sur habla. Metes un rebote, metes curación y rebote ronda 1, la partida está ganada. Sí, porque hace mucho daño, sí. Porque le bajas el escudo, y Shura aguantó porque tenía el escudo. Si tú le dejas el escudo, luego ya no te queda con quién bajarle el escudo y nunca se va a morir. Claro, por las serpientes, claro. ¿Tú sabes qué pasa? Que Fakir siempre, yo que juego muchas veces contra él, contra Fiuco y tal, siempre tiende a ser muy, muy conservador. Como está, sabe que tiene tanto daño al final y tanto aguante, juega muy conservador.
demasiado conservador muchas veces, demasiado. Siempre se cura, se pone resurrección en ronda 1, o sea, no es que sepa que sirve para atacar a un Fiuco, creo, muchas veces. Entonces, le he visto muchas veces jugar así, luego te acaba ganando, pues ya sabes, 7 fucsias, no sé qué, tal cual, pero juega siempre muy conservador. En esta situación ya se le había muerto el Camus, porque le aceleró todo el equipo, entonces el Camus sí. Ya se lo había matado. El Cano. Y el Cano. Claro, no. El Cano y el Camus ya se habían ido, entonces Ashura ya no lo puedes congelar. Y tampoco le puedes bajar el escudo con Cano porque ya está muerto. O sea, no hay manera de que tú le bajes ese escudo. La única manera es meter un rebote, porque el Shura con el rebote se lo baja rapidísimo porque le entran muchos daños y se le va el escudo. Y la hubiera ganado. De hecho, si ves la partida, llega el Shura solo al final y ya estaba ganado. Eso es, sí, nosotros lo comentamos en directo, ¿no? Que nos parecía que un rebote podía ser la única opción. Y en la quinta batalla, ¿has visto ese movimiento raro que ha habido? ¿Qué crees que ha pasado ahí? Yo creo que le entró el automático, la verdad, porque para mí se tardó mucho en escoger con Perséfone y le entró el automático, porque en el momento que le entró el turno a Camus, inmediatamente pegó la ejecución, o sea, fue como un automático, yo creo, ¿no? ¿Tú crees que fue eso también, o que se confundió de Camus? O sea, estaba pensando en el Camus siguiente, vio un Camus y dio esa habilidad. Una de las dos, porque por más eso no puede ser adrede, no llegas a tanto, eso no pega, no hace daño. Tenía sentido, ¿no? Como tal pegar, porque es que le quitas los copos, entonces no tenía ningún sentido hacer ese movimiento. Esa habilidad no se ha usado desde que se inventó el Camus antes de la Renacida, o sea, que tú imagínate que usarlo en una final de Jamir, o sea, eso tiene que ser algo raro, sí. Y Rodri, tú que vamos, has estado también y estás en la élite de los jugadores, tanto de un lado como de otro, de América y de Europa, te quería preguntar cómo hubieras hecho counter a ese último equipo con lo que te quedaba. O sea, imagínate, eres Virgosaka, estás en esa quinta batalla, sabes que Fakir te va a repetir, ¿qué equipo hubieras planteado? Nosotros aquí hemos dicho que quizá un Mirror, ¿tú cómo lo hubieras planteado? Sí, el problema, ¿sabes cuál es? O sea, también juegas que muy probablemente, pues él decidió no llevar a Camus y probablemente no estaba en el mixer y probablemente no tenías nada en el mixer. Lo que pasa es que cuando te vas a enfrentar contra Fakir, ¿cómo te sale de decir, bueno, voy a cambiar y voy a meter personajes que no están en el mixer? Te los va a hacer pedazo. Está complicado. A lo mejor un Ayakos, algo que pudiera evitar que se curara tanto, o algo que pudiera meter un Ayakos con un Alon. ¿Ya los había usado? Mira, no. Alon no lo ha utilizado. Ninguno de Virgosaka en ninguna alineación ha sacado Alon. No ha planteado esa posibilidad. Manigoldo ya lo había utilizado. Pero realmente, Rodri, Ayakos, ¿para qué lo hubieras metido? O sea, para levantarle a Perséfone y matarle. Sí, con Alon sí, por ejemplo, con Alon sí, pero digo, solo Ayakos no tendría ningún sentido, por ejemplo, porque no puedes. Si no te cura Fiuco, te cura Manigoldo, y si no, ¿sabes? Lo vas a usar una vez. Es que. Sí, no, solito no. O puedes levantar, bueno, si eres muy rápido, puedes levantar a Fiuco y a lo mejor le metes el stun al Manigoldo. ¿Sabes lo que yo creo que fue la clave para mí, Rodri? Que tú imagino que pensarás igual que yo. Que aparte de que él tuvo mucha suerte con la probabilidad, que le congeló a todo, teniendo a Hashun, teniendo tal, que le congeló a Canon con un copo escondido, tío. Porque si no, Canon, pues te puede bancar ahí, ¿sabes? Pero que te congele a Canon es que es mucha mala leche también, eso. Que ha tenido mucha mala suerte. Porque no estaba mal pensado el equipo con Alpafica, con pienso yo, ¿eh? No, pero necesitaba. Mira, ahí el Oneiros era totalmente inútil para mí, porque es que en Perséfone contra Perséfone, el Oneiros no hace mucho, la verdad. Sí, cierto, yo. Creo que el Canon sí estaba muy bien planteado. Lo que pasa es que le congeló inmediatamente al Hashun, ese sí. Es el problema. Lo veníamos diciendo, ya no, que Hashun es el motor de este equipo y sí puede dar dobles turnos, pero ha tenido mala suerte en todo. También le quedaba Thanatos, ¿no? Voy a poner esto para ver si vosotros hubiese utilizado algo de aquí. De estos personajes que no le, le quedaba Thanatos, ¿no? Contra, o sea, a Virgosaka le quedaba Thanatos todavía, o estoy equivocado yo. Porque Thanatos sí le hubiera podido venir bien, ¿eh? Jugársela con una araya sería una locura, con un equipo musical, con una Saori para aumentar las resistencias, nada de esto hubiera funcionado, ¿pensáis? Una exclamación hubiera sido muy buena. Un papillón, una exclamación, le hubiera funcionado, pero claro, pero muy después. Complicado tenerlo preparado. Y sí, sin tenerlos en el mixer. Juega hielo. Sí, sí. Esos dos sin tenerlos en el mixer, estás jodido, tío.
Otra que le hubiera, bueno, igual funcionado o no, pero que hubiera sido al menos divertido de ver, le podía haber hecho un Deftero saga maligno, pero claro, si tienes los personajes de Mishen no puedes hacer esas cosas. Te puedes meter también una Pandora comandante y te metes un Shion para que te va a pegar mucho el huevo, entonces te metes un Shion también, proteges al canon y tratas de ganar con el canon. Eso es lo que le he dicho, es lo que he dicho yo. Exactamente eso he dicho yo. Bienvenido a Goal y enhorabuena. Me parece que está aquí en el Discord con nosotros. Sí, sí. Hola, Goal. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor que ayer? Lo primero que quiero preguntarte. De hecho, es triste. Estás triste, triste, pero estás triste. Tremenda, escucha, Goal, cerca, tremenda partida, GG, tremenda partida, Bien visto lo de la cuarta alineación, es tremendo. Queremos preguntarte porque eso fue Arthas quien pensó esa alineación. Pues sí, ¿la tenías preparada, Goal? Eso es lo ¿la que tenéis preparada así? Si la tenéis preparada así, o ese Lune estaba con el chándal y la habéis metido directamente al campo a jugar. No, ese Lune estaba preparado. Perfecto, o sea, esa alineación sabía como yo, tal la tenía, ¿no? De Lune, Luna y Sura. Estaba muy pensada, tío, sabía yo que estaba preparada, pero aún así, joder, bien, bien leído, que te cagas ahí, bien, bien, bien. Sí, lo triste fue que ese canon se congeló con un copo. Sí, si ese canon comentado. No se congelaba, puede que hubiese sido algo diferente. Y Hasun, lo hemos comentado, Hasun y canon. Y Hasun en el primer turno, cuatro tíos congelados. Lo que hablábamos ayer de las probabilidades, ¿no? De las ballenas, de la suerte del campeón, tío, muchas veces. Que eso lo haces al revés, no te congela ninguno. ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Porque pensabas que a lo mejor sí que ibais a ganar sí, esa quinta yo partida? Yo te lo digo y te queda como, al menos a mí me quedó como un sabor agridulce. Ya. Es como, se llegó muy lejos, es cierto, fue un Jamir increíble a nivel equipo, pero yo quería la Inter. A eso voy. Habéis tenido cerquísima, la verdad que estamos aquí alucinando de esa tercera partida que ganáis contra ese Frost. Nunca hemos visto a Fakir jugar un Frost y le saquéis la partida que utilizáis a Sasa, Hypnos, Thanatos, Manigoldo y el Toro. Y a partir de ahí, ¿qué pensáis? ¿Que os iba a repetir o que os iba a cambiar? No, que iba a repetir. O sea, ¿tenéis claro que iba a sacar tres veces seguidas la misma alineación de Frost? Eso solo Juanca y tú lo pensabais, Jayce. Yo tenía 100% convencido de que Fakir no se le iba a jugar. Yo sabía que no, lo conozco de sobra. Habla, perdón. Es que, mira, hay algo que yo creo que todos los que estamos acá sabemos, y es que cuando tú metes un personaje en el mixer, sí o sí tienes que usarlo, porque es mucha la diferencia. Sí. Es mucha Rodri, la diferencia. Decía Rodri ahora mismo. De hecho, a mí quien me enseñó eso fue Rodri. De que si metiste un personaje al mixer, tenés que hacer lo posible por sacártelo de encima. Ya. Por eso nosotros en el Team JC Goal ya habrás visto que montamos muchos equipos mixtos, ¿sabes? Metemos X personajes y no montamos alineaciones fijas, como era, por ejemplo, el caso de la tercera de Fakir, que tenía que ir así porque no le quedaba mucho más para ir con eso. Entonces muchas veces tenemos los personajes de Miser y podemos meter pues cosas alrededor, ¿sabes? Y por eso solemos cambiar tanto, pero es que es cierto que iba a hacer Fakir. Yo sabía que iba a repetir, que sí, y yo pensaba que se iba a estrellar, sinceramente yo pensaba que ibas a ganarle. Cuando has visto el 2-1, yo he dicho, verás que aquí la lían los chavales. La cuarta y nada, fácil y la quinta Goal, ahora viendo el resultado, ¿hubieras cambiado algo? ¿Te hubiera gustado meter un personaje? ¿Hubieras dicho... En este momento me hubiera servido una exclamación. ¿Qué otro personaje o qué otra composición hubieras hecho tú? Es que el tema está en que si uno dice, es que me hubiese gustado meter una exclamación. Claro, me hubiese gustado que hubiésemos podido meter una exclamación, pero tenemos un pequeño gran problema y son los slots del mixer. La exclamación sola no te funciona si no tiene mixer. No, imposible, es muy blanda, pero a lo mejor quitaron Eiros o se hubieras dicho... Retrocediendo en el tiempo, ya sé que no se puede, pero quitaron ellos sí, la exclamación, ¿hubiera servido o crees que el resultado hubiera sido igual? Hubiese servido, sí. Hubiese cambiado el resultado, no creo. Porque, ¿Y un mirror, perdona, Gol? Cuando termina, perdón. Okay. Porque lo que viene siendo el Oneiros,
Si bien uno dice, pero es que el Oneiro no hizo mucho porque está Perséfone, sí, pero Oneiro te limitó un montón el daño del Manigoldo. Y ese Camus divino, quieras o no, te pegaba un montón. Estamos hablando de un Camus divino de más de 1500 de perforación. Sí, yo digo, no hizo mucho en esa partida porque como era un mirror y el canon ese de Fakir te iba a masacrar igual. Para mí, el problema más grave, bueno, olvídate lo del canon que te lo congeló, eso ya es mucha mala suerte y ni modo, ¿no? Pero te congeló al Hashun también con un copo y el Hashun sí te dolió. Muy mala suerte eso. Muy El Hashun sí dolió. Eso dolió. Si te congela el Hashun en primera ronda, tienes muchos problemas. Muchos problemas. Ese fue el problema más grande. Luego el canon, bueno, eso ya no lo puedes controlar, eso es mucha suerte ya. Gol, ¿y habéis planteado en algún momento meter un Thanatos, por ejemplo, No, o Thanatos ir al mismo? ya lo habían utilizado, Jota, ya lo habían Es que utilizado no podíamos meter Thanatos en este Thanatos. equipo, aquí. En Ah, esta pero no, vale. alineación, veis, aquí en la tercera ya había utilizado. Eso. ¿Y es totalmente mirror? O sea, totalmente mirror y sabiendo que ibais más lentos. Es que igual el tema de los mirror, tú sabes que puede que tú seas más lento, tengas el beneficio del fucsia, pero jugársela a ese nivel de ir con el mirror y a los mismos daños es complicado. Ya, Sobre pero me todo refiero porque más. el Camus de Fakir nos iba a reventar si llevábamos el mirror, porque el Frost, no sé si se fijaron de que al menos en Virgo Chaka no se jugó un Frost en toda la Sí. semana. Y se murió sin jugar Frost. Sí, lo vi, pero me Que refiero, ayer tú, yo fue, sé que no. yo fui el único indecente del equipo que ayer sacó el Frost. Y escucha, yo Gol, hoy pensaba, lo he dicho, lo he comentado durante las partidas, cuando he visto el Frost de Fakir en la tercera, he dicho, yo sí pensaba que Virgo Shaka sí le podía plantear un Frost, que no era mala idea contra su equipo de Shura, por ejemplo, como casi, o sea, porque si a ti casi te da ayer para ganarle con tu cuenta. Digo, igual piensan que con la Virgo Shaka, con un poquito más de daño, un poquito más de resistencia, le da, pues si le pillan ese equipo para ganar con ese equipo. Pero en un momento dado dice, yo no tengo el Camus en el Frost, pero el suyo va a pegar primero y toda la hostia que me pegue a mí se la voy a dar a devolver yo después. Y tienes Ofiuco para tanquear, tienes Perséfone, tienes tal, o sea, digo, no sé si ha planteado, no lo quiero saber si lo habéis pensado en algún momento. De hecho, sí, sí lo pensamos. Sí lo pensamos. El tema está en que, como nos pusimos a conversar sobre el tema y el tiempo avanza, Sí, eso era es una como locura. mierda. Tienes un minuto, tienes a Canon que es complicado de que se congele, tienes Hashun, en realidad lo entiendo, o sea, la No, no, lógica la entiendo. yo he dicho, cuando he visto la tercera alineación, he dicho, ojo, que muy bien pensada, Alba Fica, en los dobles turnos a Canon, he dicho, ojo, cuando he visto la compo, a priori, luego habéis tenido mucha mala suerte con las congelaciones, pero yo cuando he visto la conversación, yo pensaba que ibais con ventaja al principio. De hecho, yo creo, y lo estábamos conversando con los chicos, que la partida que marcó la diferencia no fue la última partida, sino que fue la primera partida con La ese primera. maldito Thanatos que no se moría con nada. ¿Cómo se curaba, Estamos tío? ¿Qué hablando del robo pasada? de O sea, vida. ¿Qué robo de vida tendrá este Thanatos? No sé si ahora ya que han acabado las con partidas, fucsia pero y se curaba. fucsia y tiene un Un 40% de robo de vida. ¿Qué 40%. Eso es parece un una. 40% de robo de Casi vida? nada. Un Thanatos de Nah. 141.000. Un Thanatos de 40% robo de vida, seamos realistas, tampoco tiene tanto robo de vida en exceso. Es como Pero con fucsia, tal, altísimo. Sí, pero es que es como lo que la mayoría de las cuentas debieran llegar, al menos las cuentas de Jamir debieran estar bordeando. El tema era que ese maldito Thanatos, no sé qué pasaba, fíjate que estallaba como si no hubiese un mañana. Se recuperaba Con todo. los dobles turnos Sí. que le dabais con Alba Fica, cada ronda saltaba. Le dabais doble turno a Alba Fica, batía sangrados y saltaba cada ronda, se curaba aparte. Pero igual, mira, 1700 de defensa, bro. Sí, insisto, si esa partida hubiese sido diferente, creo que la situación final hubiese sido diferente también. Esa ha sido muy ajustada, muy, muy ajustada. Ha sido de un detallito. Primera. ¿Pudiste haber dado al principio dobles turnos a Perséfone? Meter más marquitas. Es la única cosa que hubiera cambiado yo. Porque para meterle marquita a Thanatos, ¿no? Por lo menos así se moría, pero es que luego a cierto punto te explotó la Perséfone de repente. Sí, es que ese era el tema. Igual tú Rodri, has estado ahí y el tema es el. Ya, yo tengo una idea, tú tienes otras, pero al final quien toma la decisión es quien Ah, tiene la cuenta sí, abierta y no quien digo está por qué, jugando. porque es que era obvio
Para mí era obvio que te iba a resetear al Alba Fica, ¿no? Entonces creo que el primer doble turno estuvo un poquito desperdiciado ahí. De hecho, inclusive, te lo digo así, yo a los chicos les dije en un minuto, ¿sabes qué? Creo que no estoy seguro si la Artemisa tenía, cuando se murió, tenía el reset. Y dije, algo me dice que Fakir va a resetear a la Perséfone. Y me dicen, no, pero es que eso es inútil porque no sirve de nada. ¿Cómo que no sirve de nada? Te saca las semillas y las semillas están cargadas. Sí, pero Ese es el tema. si te resetea a Persephone, casi te hace un favor también, Sí, no, ¿no? es que en su momento, te digo, cuando se murió la Artemisa, que eso era como ronda 6, Sí. que ahí ya debería haber tenido el reset. No, de todas formas, que ha sido muy ajustado, Gol. Que, o sea, ahora puedes pensar, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero que ha sido muy, muy ajustado. No está, no, a ver, lo he jugado muy bien también, o sea. Hay veces que son detallitos, el ballenismo, las defensas, los 200 de perforación, o sea, son muy, muy cerrados. Y ahí ha estado también la clave, lo que tú dices. Si pasas ese equipo, pues contra el Frost te lo hubiera ganado dos veces, yo estoy convencido. De hecho, Fakir comete varios errores. En esa partida, en ronda 3, pegó básico con Sasha en vez de abrir el campo. No sé por qué. Y ni Sí, sin siquiera tener estaba doble cargada. turno, sin tener doble turno, cierto, sí. Bueno, Sí, él lo ha él mismo lo ha comentado, ¿eh? reconocido, Sí, ¿no? Eso, que estaba jugando que no ha mal, estado, que no ha sí, que no ha estado jugado fino, fino. pero que le salva la cuenta muchas veces, ¿eh? Esto, vamos, lo hemos hablado millones de veces con muchos jugadores que a veces le salva la cuenta, que un error a él lo disimula perfectamente, aunque nosotros nos demos cuenta, pero le salva la cuenta Pero de es caer. que la cuenta te sirve mucho para maquillar en el sentido de que, mira, era pegar con este personaje y yo hice esto otro, pero como me dan los daños de sobra, con este otro reviento todo igual. Correcto, como el Camus, ¿no? Mira. Como atacar con este Camus renacido, que no tenía ningún sentido, pero ya, ¿qué más da? Porque es que tiene tanto antes y tanto después que le da igual. El Yo, Alba mira, Fica yo. estaba en el Sí, espera. mixer. ¿Mixer al Alba Fica? El Alba Fican, si mal no me equivoco, Porque creo que, mira, mira, como ¿puedes lo comentar un poco, comentaba por favor, mientras Jay. lo vemos? Que la pregunta es simplemente el armado, ¿no? Para que lo veáis cómo está armado este Alba Fica. Lo dejo aquí en pantalla. Creo que como Jayce decía que era buena idea el Alba Fica contra el Frost y lo pero en parte, o sea, contra Perséfone no, no hace Ese nada. es el tema. No hace nada, es La totalmente. Persephone te tanquea mucho el Frost. Es inútil el Alba Fica. A lo mejor un alón ahí, me metías dos contratitos y les pegabas luego con Khan y con el Oneiros y deshabilitabas a tres en vez de a dos. Es que el tema también está en que el Alon necesita mixer. Y el Alon sin mixer igual es complicado. ¿Quién tenías en Mixer en la última? En la última estaba puesto el Canon en el mixer. Estaba puesta la, si no me equivoco, estaba puesta la Perséfone, Bueno, el Oneiros, ¿no? Oneiros, Sí. y Los creo que pasivos. paremos de, sí, paremos de contar porque eran tres en el equipo, en el otro eran, sí, Los era Fico, ¿no? eso. No, Y los Fico no. una pregunta, Shura. ¿Canon? ¿Canon por qué? ¿Canon por qué habéis decidido meterla en el mixer? Porque sabemos que la Esa es perforación muy buena realmente pregunta. Sí. solo le sirve en el primer ataque, ¿no? Porque luego ya la perforación se pierde. ¿Por qué? ¿Por las Sí. defensas? ¿Por la vida? ¿Por Por qué? la, es por las defensas y por la vida, más que nada. Porque recordemos que Canon, cuando va pasando, a medida que va pasando el tiempo, gana marcas de determinación, lo que le da reducción o resistencia al daño físico y cósmico. El tema es que si tú lo metes en un mixer como el de Virgo, Chaka, Fakir, Dante y similar, lo vuelves inmortal, básicamente. Mira, al punto de que hace un tiempo atrás. No sé si se acuerda Rodri, esa partida que fue Dante versus Janus Park. No sé si te acuerdas, Rodri, hace como 3 meses atrás. Que Janus Park le pegó con el caballito, con el pony, le pegó al Camus de Dante, y el Camus, perdón, al Canon de Dante, y el Canon lo aguantó como un campeón. Dijo: Ah, me pica acá, me cayeron unas flechas. Y es por eso. La verdad es No sé, que de todas formas, Gol, yo te quiero comentar una cosa. Fakir es muy buen jugador, pero muy buen jugador. Yo también al principio pensaba que no lo era tanto, pero sí que lo es. Y contra vosotros, no sé qué le pasa, de verdad, que de tantas veces que le habéis partido la cara ya, se pone a inventar cosas, a ponerse nervioso, a jugar mal. Y eso me da a mí la esperanza de que algún día le vais a pillar en una final
Intercontinental y la vais a ganar como queréis, ¿eh? Te lo digo de verdad. Lo ponéis muy, muy nervioso, demasiado nervioso, para lo que tendría que ser con la diferencia de cuenta. O sea, que por eso, por mi parte, un GG enorme, ¿eh? O sea, tienen que tener en cuenta eso, ¿eh? Sí, tener en cuenta eso. Igual el tema este de lo que yo comenté, de que yo por mi parte estaba medio triste por lo que pasó de no quedarnos con la Inter, porque yo sí quería la Inter. En general, como equipo estamos bastante conformes, estamos bastante contentos, básicamente porque la mitad del equipo es de Argentina, son argentinos. Y está contento. Así que la sonrisa que tiene, por ejemplo, Cuervo, Rubén y Diego, es una sonrisa de oreja a oreja que no se la quita nadie. Sí. Pero tú no estás así, ¿verdad? Tú, no, como no es argentino, no estás tan feliz, ¿no? Tú estás más jodido por eso. Yo estoy contento por ellos. Consideré que se merecían ganar la Copa del Mundo, hicieron un buen torneo. Yo en general, yo no soy mucho de ver fútbol, la verdad no veo fútbol en general, pero hoy día me senté a ver la final del mundo justamente porque consideré que correspondía. Aparte era un equipo, una selección latinoamericana, o sea, hay que apoyarla. Sí. Pero yo creo que mañana te vas a sentir muy orgulloso cuando aquí en esta pantalla aparezcan cuatro nombres y dos te representen, ¿no? Cuando esté aquí Fakir, sí, cuando esté esa Vergoneta, cuando el tercero, Golosa. El tercero... El que sea, ¿qué más da, tío? No sé con Mixerón, hemos llegado ahí. El que gana el campeón, o sea, imagino que... Da. ¿No? Que será Golosa el tercero. Da igual. ¿Qué más da? A mí eso me importa. Cuarto aparezca aquí el Team Jay, ¿no? Cuando mañana veas eso, yo creo que te vas a sentir muy orgulloso de cómo vas a cerrar este mes competitivo de diciembre, porque es una pasada lo que has conseguido. Esto es, no te lo quita nadie ya, estar ahí con dos cuentas entre los cuatro mejores de global. De hecho, eso es lo que estábamos conversando, por eso en general se está conforme básicamente por lo que pasó con Argentina, de que ganaron su Copa del Mundo, y por otra parte porque a nivel Jamir, a nivel equipo, a nivel competición se hizo buen desempeño. Rodri, no sé si ha visto, en algún momento jugó Galáctico cuando estaba ayudando a Strife, que creo que más de alguna masacre me habrá dado por ahí. Y te puede decir que mi cuenta no es la gran cuenta, y llegué a la Inter con una cuenta Mixer 11 recién abierto. Sí, la que de hecho es una cuenta que todavía, de hecho te lo digo así, es una cuenta que todavía le falta terminar el WOS. Porque es una cuenta que yo obtuve. Es una cuenta que yo compré, que yo obtuve, que estaba muy descuidada. Y ahí se fue poniendo a tono. Lo que viene siendo Virgo Chaka también se hizo una campaña fabulosa, básicamente porque si bien Gull llegó a la Inter y tuvo peleas como más... fueron rivales más fáciles que los de Virgo Chaka, igual tampoco eran rivales menores, porque eran rivales de Mixer 11, 12, rivales complicados que sacaban mucha ventaja en velocidad en algunas ocasiones por triples, y Virgo Chaka simplemente hizo un campeonato brutal contra todos los gordos. Doctor, contra los gordos, que era Shanks, Janus Park, que Scorpio, que es la antigua cuenta de Strife. Quería hacerte una pregunta ahora que me has mencionado esa partida. Y sin querer, está Rodri aquí, y Rodri, no es por meterme contigo, pero solo por qué pensáis vosotros. Esa alineación que os sacó, con el que le sacó a Virgo Chaka, con el que eran 3-1, eso de ir con Alon detrás con Hasun detrás de Alon, ¿qué pasó ahí? Que me llamó mucho la atención. En la mítica alineación esta de Innos con Ayakos, llevaba a Hasun más lento que Alon. No entiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué me estás diciendo a mí? ¿Yo qué? No sé si Rodri ha jugado con Strife este mes o con... Ah, no, no. Yo este mes no a Janus, perdón. ¿O qué pensáis? No, vale, no, que pensé que me he liado con que tú no juegas con Janus, juegas con Strife.
¿Pero qué pensáis de que Janus, un tío de Mr. 15, la segunda o tercera cuenta más grande de América, salga en la composición esta con la que jugamos ayer, la última, la de siempre de himnos con Canon y tal, y salga con Hashun contra Virgo Saka más lento que Alon, que no se te va a transformar nunca en la primera ronda y que te saque dos veces ese equipo? Te voy a decir, o sea, primero empecé jugando Jamir solo con Great y luego ya también empecé a jugar en América y ya empecé a conocer. Yo sé todas las personas que están en América y quién controla la cuenta, y te puedo asegurar que hay veces que, por ejemplo, la cuenta de Janus, que es el Team Janus, puede haber a lo mejor 5 personas un mes y a lo mejor de repente no hay nadie. Y de repente le hablan a una persona y dice, sabes que no hay nadie, tienes que jugar tú. Entonces, no es como tu equipo de ahora que están todos ahí súper concentrados y armando alineaciones todo perfecto. Y de repente tiene que llegar un piloto media hora antes y pasan esas cosas, ¿me entiendes? O sea, que no te puedo decir exactamente porque no lo sé. Sí, sí. No, que no se revisó. Ayer nos pasó a nosotros con el Hada y somos 3 tíos estando full con esto, y nos pasó con el Hada en la última composición, en la de himnos, nos salimos sin nada. O sea, que quiero decir que lo entiendo, pero luego repetir ese mismo equipo, porque una cosa es salir en ese equipo sin nada, quiero decir que bueno, puedes tener, te pueden generar energía tal, pero salir con Hashun más lento otra vez, quedándote otro equipo, no sé, me pareció como muy extraño, o sea, porque la partida iba muy muy pareja al principio. Permitidme, ¿sabes qué pasa? Espera, un momento, Rodri, te voy a cortar un momento simplemente porque quiero, mientras estáis hablando, vamos a jugar el PPML antes de que se nos pase la hora con este equipo. Eso te iba a decir. A ver si os gusta, lo vamos a dejar, las pelitas aquí de fondo. ¿Sabéis qué hace Verónica? No. Rodri, ¿la habéis probado? Sé lo que hace, pero pues muy poco, la verdad. Yo, si te soy sincero, ni siquiera leí las habilidades porque dije, no creo que la vaya a usar y necesita hacer su vida para... Goles de los míos, yo no sé qué hace tampoco. Perdona, ¿y qué piensas de alguien que le ha metido libro a Verónica? ¿Lo puedes decir abiertamente? ¿Puedes decir abiertamente lo que piensas de alguien que le ha metido full? Sí, dilo tú. Que es su cuenta y él sabe lo que hará con sus recursos. Vamos, yo no te puedo decir. Es que tú no le metas libros a este personaje. Este personaje es una mierda. Dilo. Tremenda ballena. Es alguien que sabe cómo administra sus recursos en base a lo que él ve en su cuenta. Yo en su momento, por ejemplo, cuando salió Yusuriha, la real Yusuriha, no la que teníamos antes. Yo fui a jugar Galáctico un día tranquilo y veo que hay una Yusuriha que me empezó a reventar la cabeza y era la Yusuriha de Strife, que estaba 5-5-5-5. Yo lo vi en un vídeo. Qué animal. Bueno, pues sí, pero para que sepáis. Estaba dentro de sus posibilidades. Claro, esto, le he dejado al 3, no he querido subir más. Dice la habilidad, invoca las moscas demoníacas que se alimentan de carne humana, inflige 90% de daño cósmico, que es lo que nos interesa, a un objetivo individual, mientras le causa efecto enjambre. Que ese enjambre disminuye el ataque físico y cósmico del objetivo un 6%. Antes de actuar, las moscas absorben un 6% otra vez de sus PS actuales. El efecto dura 2 rondas y se puede acumular hasta 5 veces. Se puede purificar, dice, pero no infligirá más de 700% de daño. Lo he dejado porque, bueno, no iba a subirla tampoco al 5 el básico, ya que solo sube del 6 al 7. Esta cuesta 1 de energía. Y aquí viene la parte romántica de la descripción. Interpreta una melodía que lanza a los demonios y a las moscas a la histeria, infligiendo 200% de daño cósmico a un objetivo. Mientras tanto, activa el efecto enjambre en ellos, restablece la duración del efecto e invoca 2 demonios hasta 4 en toda la batalla. Vamos a ver esto cómo sale en pelea. El demonio, que es como los de cáncer, creo, hereda el 40% de los PS de Verónica. Cuando Verónica actúa, cada demonio atacará a un enemigo aleatorio, infligiendo 80% de daño cósmico y causando efecto enjambre en el objetivo, esa reducción. Hasta aquí una pregunta, Jesse. ¿Invoca un demonio? O sea, tiene 2 movimientos, lo digo para meter el Enjamir, para jugarlo con Alon. Si tiene 2 movimientos, igual estés. Salen 2 fantasmitas como los de cáncer. Como giganto, o sea, en algo plan así. Roto... O sea, ahora hace 2 movimientos... Mete a Alon ahí entonces. De una. Venga. qué crack. Ese personaje para jugarlo con un equipo de daño pasivo está interesante. Para mí lo juegas con. Está hecha. Tú pones a Krishna
pones a esta, pones a Jun, a Saori, pones a Alba Fica y a Doko. Y les metes Jacinto a todos y vas a ver cómo se arrancan. ¡Madre mía! ¡Qué roto! Oye, no, si eso es entretenido. Es muy entretenido y te lo digo con conocimiento de causa. Cuando salió Alba Fica, yo estaba jugando en la cuenta de Innomidor. Ya en esa época. Sí. Y antes que tener mi cuenta personal. Y yo lo que hice fue algo grotesco, algo de lo que me arrepiento mucho. Y pido disculpas por la gente que salió mutilada. Me fui a jugar con Krishna al Galáctico. Y me pasó que lo que viene siendo el Thanatos de en ese momento, que era ¿cómo se llama? El AE, que ahora es la cuenta de Macho. Que es una cuenta de Mixer 13, casi 14. La de Sector, pegó... ¿no? La que era Sector. No. ¿No es la que era Sector? No, en el la AU. ¿La que era Sector? Ah, vale, no. Pero es no es la de El AE... La de Atlas, varias cuentas. Ah, vale, perdón. Empecé a sacar la de Atlas esa, que me ganó a mí en el Mundial, que me pidió por tremenda paliza. Sí, no, esa es la Atlas. Ah, era vale, pero Atlas, era... después fue el AE, después fue el Charlo, después fue... Sector. Así ha ido cambiando. Sí, fue Sector, mira, después mira, fue Krishna, el Krishna es buena unidad, yo le gané al brillo de Grey Haze con Krishna, pregúntale. Oh, qué buena esa. De hecho, yo voy, yo le voy a dar. Sí, dale, loco, dale. Con vuestro permiso. Mira, Rodri te puede decir cómo pegaba la cuenta de Whistle. Que a él la conoce más como cuenta la cuenta de Whistle, y sí. Que venga el Thanatos full furia y te haga un cariñito de 20k con el ojo. No, es nada. Porque... Sí, no, no. Combinar con el nuevo, ¿cómo se llama? El Virgo es el Shijima, también puede ser buena combinación. Sí. ¿Con la renacida o sin la renacida? Con la renacida. Sí. ¿No? Ah, pero renacida. Bueno. Escuchar que yo con June Krishna me parece buena, o sea, como dice Rodri con Jacinto, jugar con June y tal, un equipo un poco aguante, es súper molesto, te quita todo el daño, es asqueroso. Bueno, pues aparte te quita la está aquí la Saori cabezona. Venga, vamos allá contra Sur 81. Krishna aparte lo que tiene es que te sella parte del daño todos los centrales, sí. Sí, los centrales y la velocidad. Sí. Nunca nadie se acuerda de que Krishna te baja la velocidad. Es un buen personaje. Igual hay que te echar algo para el Jamil que viene con Krishna. ¿Te imaginas? El problema es que lo tienes que combinar muy bien, porque le tienes que meter mucho status hit y velocidad. Entonces, también podría ser, si lo quieres usar, podrías combinarlo con el Shura, que lo acelere. Y así no le tienes que meter tanta velocidad y le puedes poner full status hit también. Y más tanquecito. Sí. Ya me imagino el próximo Jamir, Krishna con Alon. Y Verónica, pero ¿por qué estáis? Sí. Y Verónica. No entiendo por qué no metéis a Verónica, que la vamos a probar ahora. Nadie la ha probado, yo creo, a nivel cuenta ballena en el mixer. Vamos a ver. Bueno, y metamos un Golem de Rock también por los Reyes. Mira. Yo jugaba mucho jugaba Licaón en ese mucho en Galáctico antes. Y yo. También. Bueno, ese ya se murió desde que abriste el campo de Atena. Sí, la verdad es que lástima. No se puede saltar el turno. Eso es gracias a Verónica. Me da pena. Te ponen unos emparejamientos aquí en lo del Mili, pobre gente también. A veces te ponen con gente nivel 60, o sea, a cuentas de Jamir, dices, pero venga, vamos a ver. Pero disculpa que te diga esto, pero ¿a quién se le ocurre jugar? ¿A qué ballena sana de su cabeza se le ocurre ir a jugar el día domingo? Pero ¿por qué hemos tenido Intercontinental? Si es que no voy a dar ni doble turno a su. Claro, ayer nos estabais pegando un poquito, entonces no podíamos. Hoy hemos llegado tarde con el Mundial, pues. Nada, de todas formas, no estoy de acuerdo. Madre mía, los. Muy buena partida de Verónica. Joder, yo estoy de acuerdo contigo, Gol. Menudo insano jugando un domingo con esta tremenda cuenta, la verdad. Si es que... Verónica de Nasu. Primera partida. No. Esto victoria que cambia. Inapelable. Ashura y mete a Golem de Rock o algo así, no puedes estar jugando, bro. Haz el equipo de Bucho, como te digo, así lo puedes probar con hasta. O mete a Krishna, claro, mete a Krishna o algo, bro. Que es que me Verónica. Parece más irrespetuoso todavía, o sea, voy a ver qué monta. No, mira, tiene razón también. Sí, pero quita Ashura. Si vas a jugar. Ashura, quítalo. Si vas a jugar con eso, hazlo corta, mira. Deja al Thanatos. Ya, y al Saga Sapuri. Thanatos, Verónica, sí. Raimi,
metemos a este. No, mira, 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 mira este, para más placer, para más entretención, mete un Hyoga divino, lento, pero hasta las pelotas con daño. Venga, me vale, me vale. Daño pasivo y te metes un chakra rapidísimo ahí. Silencio escenario y que el desgraciado este. Me vale esa T. Me gusta el código. Me vale esa T. Vamos a por Yoga, vamos a montar a Yoga, este hombrecito. Está. Ah, no. No tiene cosmos. Puede que salga muy bien, como puede que salga muy mal. Te aviso desde ya. Vamos a perder. Juanca, te ha desmontado a Yoga, no tiene vergüenza el Jay-Z. Aquí, ¿qué cosmos quieres que le pongamos? Para montar a Verónica. Daño hasta por si acaso. Venga, vamos a ver si tenemos libres los cosmitos de. Que tenemos aquí unos buenos. Sí, subir todos. Mira, oye, Gol, una pregunta. Puede ir bien. Vamos a ver, este le puede ir bien, vamos poniéndolo, piqui, y vamos con este. Yo creo que así te va bien, ¿no? Doble Cosmo Damage. Sí. Venga, vamos aquí con, ¿qué? No sé, con cruces, por ejemplo, para... Como pondremos inframundos, ¿no? Ponemos aquí, vamos sí. Con ataque. No, pero por... Con algo de probabilidad y tal, igual te congela alguien. O también el, y también en los azules, más que inframundo, que uno dice, no, es que los inframundos... Anda con el hoja congelante. Lo que debería hacer es con el Shun de C le metes la cadena a Verónica y con el Hyoga te congelas a tu Shun de C y que la gane Verónica. Venga, me parece fuerte, me parece fuerte. Estáis dando aquí la gente sabe mucho. Este triple os gusta sin velocidad, ¿no? Lo metemos sin velocidad. Sin velocidad da igual, ¿no? Aunque tenga esto, no pasa nada. Oye, Gold, te quiero preguntar de tu cuenta: ¿cómo andas de cosmos azules buenos tú? Me sobran los como azules en mi. Así, con doble, triple cosmo, damas y todo eso, ¿tienes muchos? Qué pena que no estén. Con triple cosmo, no. Con triple cosmic damage no me sobran. De hecho, me faltan. Pero lo que viene siendo doble cosmic damage con defensas planas, vida porcentual, o doble cosmic damage con doble robo de vida y defensas planas. Y... ¿Le enchufamos es elfo que como me... a Yoga? Sí, claro. Sí, o de daño. De daño. Escucha, Gol, como comentabas. Un acierto que tú... con dos cuernos, mejor, más daño. Más daño. ¿Cierto? Escucha, como comentabas que tu cuenta estaba descuidada, Gol, yo también jugaba antes, no sabes que jugaba otra cuenta yo. Y la verdad que era una cuenta como la tuya, Mixer 11 y tal. Y teníamos, por ejemplo, en la cuenta jugábamos Jamir con 8 gardenias en toda la cuenta. Te lo puedes decir, Jay, si quieres mentira. Sí, yo cuando lo vi a 8 gardenias. Es que, mira, yo tengo el tema de que yo jugaba en la cuenta de Nomidor, era una cuenta de que. Le faltan, a día de hoy le faltan cosmos por muchas partes a esa cuenta. Y esa cuenta, sin exagerar, sin mentirte ni nada, el 90% de los cosmos doble speed de esa cuenta son míos. No, nosotros doble speed. Me iba a full lo que viene siendo farmeo para ir armando la cuenta. Y entre medio, vas como estás tanto farmeando, vas sacando los otros cosmos. El tema está en que después me quedó la costumbre de como de equiparar los cosmos lo mejor posible. Y siempre me pasa que no sé de dónde saco los cosmos, pero están ahí. Sí, no, nosotros doble speed al final compramos un montón y tal con el evento y tal. Y más o menos teníamos para defendernos. Pero cosmos azules, o sea, no teníamos unas lunas con crítico, no teníamos, o sea... Por eso pensaba, como decías, una cuenta descuidada, digo, igual en ese sentido estaba como yo de joder, estaba como yo de fastidiado. Voy a poner los cosmos no, de Ayakos a este, por ejemplo, ¿no? Yo creo que podría servir los cosmos de Ayakos para sacar rápido. Sí. Sí. A ver, venga. Ah, yo lo cuando que... hay... ¿Qué? Lo que yo hice con mi cuenta fue de que, por ejemplo, ¿me faltan lunas? Pues me faltan lunas, perfecto, ningún problema. Juntemos todos los tesoros que se puedan, juntemos todo lo que más se pueda y me voy a farmear el día lunes cosmos, que me van a salir ramas, me van a salir cantos de dragón, frutos del conflicto, perlas de nada. ¿Sabes qué pasaba? Que yo la cuenta que jugaba era tremenda cuenta, pero el chico que juega, que es amigo mío, o sea, no jugaba nada, o sea, era una cuenta totalmente... O sea, ni no se había postulado nunca Jamir, no competía en Galáctico, tal. Entonces, en 4 meses pasamos de no competir a meter la cuenta por Mixer, que tenía, bueno, a Jamir, y farmeábamos 3.000, 10.000 de vigor, y no me en 4 meses no me salía nada decente, pero nada, ni farmeando, nada, nada, en Cosmos Azules me refiero.
O sea, era una locura. O sea, tenía unos cosmos azules de gente de diamante, te lo digo de verdad. Y no nos salía nada, y farmeábamos y tal, ¿eh? Pero es que digo, no me voy a gastar piedras de bendición en sacar cosmos azules tampoco, ¿sabes? Eso también ya es nivel Dante o Fakir. Nosotros tampoco podíamos eso, ¿sabes? Es que hay ciertos cosmos que sí hay que. Sí, uno se puede dar el lujo de sacarlos porque son cosmos que vas a sacar un set, pero entre medio te van a salir muchos cosmos buenos. Sí, no, pero yo, por ejemplo, digo, bueno, venga, sacaba cantos o sacaba barrocos, que tenía, bueno, al final, por ejemplo, que fue el último mes que jugué que salió barrocos, sacamos 4 sets de barrocos, creo, en los 2 meses que salieron. Y igual con doble crítico me salieron 3. Y tenía 600 barrocos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, y intentábamos así, pero sobre todo no me preocupaba eso, es que los azules, los que teníamos que farmear y no podíamos comprar para. O no queríamos comprar porque necesitábamos también velocidad, porque al principio no la teníamos. Y no me salía nada, o sea, era vergonzoso. O sea, le dejé jugar a Jesse un día que jugamos en Jamir, él jugó pilotando la cuenta y el tío decía, pero coño, ¿qué coño pongo aquí? Es que no tenemos ningún cosmo, no tengo ni gardenias para poner un personaje, o sea, era una locura. ¿Te gusta con esta alineación o no? Me encanta, me vuelve loco, sí. ¿Lo probamos así o queréis que haga algún cambio? Sí. Y como ganes Emilia así, la sacamos contra Fakir en Jamir el mes que viene, el lunes. ¿Y Athena para qué la quieres? Mete a Doko mejor. ¿Metemos a Doko? Sí. Para el daño. Es como que. ¿Tú qué piensas de esta alineación? Podría tener más daño. Así está. Sí. Me meta lunes también por ahí. Venga ya. Quita Taratos y meta lunes ya por los demás. No, pues Taratos es por la interacción que tiene con Verónica, que al estar los dos, como que tienen un vínculo. Sí. Te has quedado en la mitad de la explicación. Mira, si Thanatos está presente, Verónica firmará el contrato con él en su lugar, permitiendo que ambos obtengan potenciadores del 12% de daño final y reducción de daño. Ojo, que aquí hay lío. Aumenta el ataque físico, ataque cósmico, defensa física y cósmica. O sea que cuidado, que aquí no se está poniendo Thanatos, la alineación a lo loco. Si llego a saber eso el domingo, el viernes de la final, la sacamos a la Verónica. Pues si es que vamos, yo llevo diciendo yo lo de Verónica, el personajazo. Ha venido a dinamizar a Thanatos. La renacida de Thanatos de Verónica, ¿no? La renacida de Thanatos es Verónica, tremenda basura. Bueno, si funciona esto. Como pegue la mitad de la. O sea, si con el 11% ese de Thanatos hace lo que hace Sura con Luna, ya te digo yo que rompe todo. Pues no sé si tenemos aquí hadas o lo que sea, pero bueno, energía habrá. Venga, pa'lante. Doko te da la energía. Jota, lo que yo hago para farmear cosmos, o lo que hacía en su momento, es hablar con algún compañero de legión o algo así. Adiós, venga, fiesta. Hablar con algún amigo de la legión y dijo, mira, quiero farmear cosmos, avísame cuando estés presente y tengas tiempo. Y nos vamos a Discord a farmear cosmos y como está la bonificación del 10%, 20% de bonus por farmear con amigos, sí. Uno dice, es poco, sí, pero a la larga se marca la diferencia. Una barbaridad, claro. ¿Sabes por qué? Porque farmear en equipo te llena, pero te recarga los pergaminos del patriarca de una manera increíble. Pues mira, una cosa que no sabía Vol, sinceramente. Esos pergaminos te dan ítems, como refinar, te pueden cargar un poquito el refinar, los bloqueos, un par de fragmentos de alguno que otro caballero. Y lo que más hacen es que te da el vigor, y ese vigor se traduce en cosmos. Pues mira, ni lo había pensado eso, me acabo de enterar de eso. Mira, yo esas cosas. Y no... de hecho, eso, ¿qué pasa? De que como está ese vigor, tú vas a ir a farmear después, te van a dar los pergaminos del patriarca. Después tú, cuando llegas a los 50 tickets de sala de entrenamiento, te vas a la sala de entrenamiento, vacías los 50 tickets, ahí vas a sacar uno que otro pergamino de patriarca adicional. Puede que también, eso es como relativo si se sale este pergamino o no, pero lo que sí vas a sacar va a ser un poco más de vigor y vas a sacar diamantes. Y esos diamantes te sirven para la cuenta, el vigor te sirve para farmear, y así tú terminas sacando, por ejemplo, 40, 50 cajas más de los que hubieses sacado. Claro, poco a poco. Estáis viendo que Verónica 100% cuenta, de victorias, claro. No ha llegado ni a actuar en ninguna de las 3 partidas. MVP total. En la primera habéis visto que el dragón se ha explotado de una manera brutal.
Ya, está empezando a ser como Fakir, tío, va, te odio. Está intimidando. Pero si no he hecho nada, solo he hecho un movimiento con Saka. Escucha, yo soy un free to play y saco, me sacan esta alineación, me ganan tres veces seguidas y lo que me pasa a mí con Fakir, me quita las ganas de jugar, bro. Bueno, que nos de verdad, que ya nos te vale. A vender alguna, hombre, tranquilo. Desinstalo. Desinstalo el juego. Desinstalo, digo, este juego es una mierda, bro. Que es culpa de la escucha, pero si, no, pero que si sacas el brillo y me haces lo mismo, me pasaría lo mismo. Mira, ojo, la Tech. Te ha sacado el Frost. Mira, nos la va a liar. Aquí potencio a nuestro Yoga, ¿no? Que es la estrella o a Verónica. ¿A quién queréis? A Verónica, Verónica, pero ¿cómo? La no sé lo que es Verónica, pero Verónica. Sí. Silencio. Vamos, yo creo que faltaba. Le quita los. Ah, lo. Manigoldo, por lo menos, para que no sea inmune, ¿no? Si ya quieras un Yoga. Al lío. Placa, placa. Le quita los combos a Yoga y me dice que ahora que sí es la estrella. Sí, nah, protege a Verónica. Protejo a claro. Y marca yo que sea Asura. Verónica también quita escudos. Verónica quita escudos también, que no sé. ¿Qué hago aquí? ¿Marco algo a este huevo? Con elfo. Tírale la de los Asura, quitar un poco de escudo, ¿no? Si no te va a ganar no al final. Verónica, me estáis fastidiando la prueba, ¿eh? ¿No tienes a Doku? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Estamos aquí viendo el PvP con cosas raras. Es not Dani. Sí. Es not Dani. Sí, nah, Dani, eres un máquina, bro. Estáis fastidiando la test de Verónica. ¿No tienes la energía del Doku? No, ya la utiliza con Saka. Es que nosotros ya jugamos sin nada. Claro, claro. La test de Juanca. La test de jugar sin nada es para intimidar. Mira, hola, vaya bombazo la ha metido. Con un básico ahí lo congela. Congela la Ashura ahí con un básico. No, pero mira, ¿veis que tiene ahí una marquita? Arriba, que está seguro que no la habéis visto nunca. Estáis viendo aquí en directo. No sé. Enjambre, produce el ataque físico y el ataque cósmico. Inflige daño igual al porcentaje actual de los PS del objetivo. Tiene una marquita así como un ojo de Thanatos que como se mueva dos veces le vas a meter una hostia. Esa también está bien, pero la otra es novedosa, es nueva. ¿Veis? Placa, Verónica. Rota la Verónica esta, me mola. De bajar a un Sura. Espectacular. Y luego decís que no hace nada. ¡Ojo! ¡Ojo! Frank, ¿qué tal? Saludos, compi. Bueno, permitidme decir que cuando hagamos el melee vamos a sortear una medalla, para los que estéis aquí, para los que nos habéis seguido en esta transmisión. Vamos a sortear Venga, una medalla. Escucha. Pon en que nos vamos hoy... a ver el equipo, ¿eh? Sí, la timidez, sí. La timidez. Pues usa la timidez. En Verónica. Claro. Nos la va a confundir. No, se ha equivocado. Se cree que el enemigo es Thanatos. No sabe. Usa la tía de Verónica y. Pero si no va a actuar de momento nadie. Oye, espera, voy a pegar aquí a Hasun o qué. Venga, va. Me parece un error. Todo lo que no sea poner la timidez en Verónica me parece un error. A mí también. Activa, activa, vamos, ahora, activa. Ahora sí. Y vamos a tirar el bombazo de Verónica. A Hasun. Fuerte funerario. Con ese nombre. Ah, que ni pega. Si no pega. Pero qué coño es esto. Ha sacado los bichos. Esos bichos tan rotos. Pero si no ha pegado. Es muchísimo más texto que acción, te has dado cuenta, ¿no? Pero si yo esperaba pero escucha, aquí una brutalidad de reventar. Una todo. Cosa, esos dos muñecos no pueden transformar a Long, creo yo, porque salen muy, muy seguidos, ¿no? Sí. Pero si no pasa nada, qué vergüenza. Ahí hecho, aparece. No sé si te fijas que es cuando tú juegas con Isaac de Kraken y lo combinas con Alon, los tentáculos cargan a Alon. Eso lo mismo eso pasa sí, con. Eso. Lo mismo pasa con Sila. Las unidades invocadas contemplan la carga de los hechizos de magia de los puntos mágicos. De y con Giganto también pasa. Ojo, 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 Jayce. No. Ojo que Verónica. Espera, que es que es la de uno. Que es ahora, que es la ahora, de uno la que revienta. Ahora. Venga. Vamos a ver cómo deletea a estos cuatro personajes. ¿Cómo se baja a un manigoldo de casi 100.000 con fucsia? Lo tenéis con esta habilidad. Con placata. Con que derecha a dos me sirve. A Jayce le encanta salir en los highlights. Brutal. Siempre. Brutal. En los highlights. El que está haciendo Verónica. Brutal. La verdad es que. Es ojo, doble turno, ¿eh? Doble turno, se ha arriesgado ahí, ¿eh?
una prueba de rendimiento muy buena la que estamos haciendo con Verónica. Está dando un muy muy buena. A ver, yo quiero ver a Thanatos con Verónica, a ver si se la banca toda. De hecho, Jayce, te voy a retar a que Mira, se cura, roto. Sí. Roto. No se la bajan. No se la bajan. Prepara otra Verónica. Prepara otra Verónica. Mira, placa. Sí, otros 40 libros. Otros 40 libros. Y la metemos en el mixer también. Otra lenta. Vamos a montar una Verónica lenta. No congela. No, ¿sabes qué? Lo peor de todo esto es que se supone. Técnicamente puede que el Sagitario Divino aparezca esta semana o la otra. Es cierto. Ya ha sido anunciado. Gastándose los tomos en la Verónica. Pero ponla de dos. Pero si es que ni ataca la de dos. Sí, la de dos. Mira, pero solo por ver la animación aquí en directo merece la pena. Placa. Hay uno, dos. Sí. Placa. Curación. Se curó. Curación brutal. Se curó. Aguanta, yo creo que tenemos que poner fucsias a Verónica, tío. Mira, le está bajando la vida ese enjambre a Manigoldo, que ahora mismo no sabe ni dónde está ese Manigoldo. Le va a pegar una hostia ahora el Thanatos a Manigoldo. No puede con Verónica. Ah, no, todavía no. Nadie puede con Verónica. O sea, MVP, a pesar de que vosotros estáis intentando que... ¡Te está metiendo labor... sangrados! ¿Pero qué hace ese Manigoldo? Digo, ¿qué hace ese loco? ¡Qué barbaridad! Insensato. Verónica está equivocado. Y sigue aguantando. Eso sí, no se congela, La parte buena es que no se congela. Claro, sin copos. Oye, ¿preguntas a Verónica está en el mixer? Sí. Sí, claro. Sí, hombre, claro. Obvio. Activa. Y se va a quedar ahí. Mira, oigo. Qué bombazo. Oigo. Y sigue. Y mira, las otras cosas y pegan. Y las otras cosas pegan también, bro. Sí, buenas. Ya, precioso. ¿Cómo le baja? ¿Es un espectáculo lo visual? Nada. Vamos. Mira. Sí, acabó. Y Verónica ahí, resistiendo. Muy bien. Pero te la gana bien, el loco. Verónica. Pero bueno. Te la gana el loco. O la gana Verónica, si no, Que Verónica se está tranquilo. Oh, vamos, Verónica. No la matan. De nada, Dani. Activa. Vale. Bombazo cósmico. Bombazo. Pero si es que está. La que había una que pegaba hasta 700%, ponía, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Pues sí, le estoy curando. Tío. Ajá. No hay una habilidad que pegaba 700%, no sé qué. ¿Esto qué es? Pero. Va a ser que esa no la tenemos desbloqueada. Debe ser una oculta, una pasiva oculta. 40 libros no. Para esto, bro. Daryl, este es un ballenón, tremenda ballena, Daryl. Daryl, tío, se respeta un poco. Sí, Daryl, tío, acabas de ganar a un semifinalista de la Inter roto. O sea, es que... Hombre. Ballena. Si ya gana Verónica, se lo merece. Total. Nada, repetimos, salimos con la misma. Voy a comprar un dorito por si acaso. Déjate de marido. No. Repetimos que sale con la misma, hazme caso. Bueno, repetimos Verónica, que repiten. Está dando un rendimiento espectacular, daño en área, individual, en grupos, single, doble, splash, todo. Sí. Lo está haciendo todo, Verónica. No entiendo una cosa, ¿cómo si con este contenido que traemos no tenemos 1000 subs todavía, bro? Espérate, y que te sale Dicker Thomas. Dicker Thomas, vas a pagar la furia de Verónica. Oye, no, ojo, que los bots sí, son de cuidado. Dicker, aquí no, nunca te ha pasado que te encuentras haciendo la torre del reloj de fuego muy tranquilamente y te sale un equipo counter. Tiene Artemisa, tiene Cano. Me ha pasado. Ahora sí. Y con diente de ahora sí, se lo cargó. Guansotea. Verónica Guansotea, demostrado. Roto. Mañana un vídeo de esto, Jayce, en el canal. Mañana un vídeo de cómo Guansotea Verónica contra Derek Thomas. Verónica, merece 40 libros. Ya tengo el título. El problema. Pero, Goal, Derek Thomas, este es el de Jamir América. El Thomas ese, no, no es el mismo. La ex cuenta de quién es esta. Por un mixer 15. Este no es el de Jamir, este es otro. Brutal el daño de Verónica. Lo triste es que el próximo que nos toque se va a pensar que esta es la alineación troll que se le pone para ganar al bot, ¿sabes?
Escucha, escucha, ¿sabes lo que hay que hacer? Coge una aplicación de estas que puedes tachar el nombre y solo pon Tomás y pones, mira, ganando con Verónica el de Jamir América. A las cuentas de Carlos, ¿no? Eso. Verónica arrasa a Tomás. Le borras ahí el nombre, pobre Tomás. A ver. Bueno, nos lleva un equipo. ¿Queréis hacer algún cambio? No. Con yo sigo su viendo, tío, yo sigo viendo. Ojo. Yo sigo viendo. Ojo, que esta alineación no. puede este, dar frutos. No. Sí. Rota sí, esta alineación. Sí. Fe rota, vamos. Fe rota. Bro, si no compramos otro Dorito, no te preocupes. Jugamos contra otro bot. Bueno, yo creo que esto. Me ha traicionado el subconsciente. O sea, lo está pensando, viendo... Lo está pensando el rival, está pensando en cambiar la tech. Dice, ¿me servirá claro. Canon contra esto? No estoy seguro. No. Cambio. Total respeto. Brillo. Y yo Pussy por Verónica, ¿eh? Brillo. Ojo. Fuerte. Ahí silencio al Shion. Silencia al Shion, sí o sí, tienes que silenciar al Shion. No voy ni a esconder a nadie, porque si nos rebobina a Verónica, pues la volvemos a activar, no pasa nada. Sí, se va a centrar en Verónica. ¡Ojo! ¡Saca de daño! Otro Jamir, nos ha salido otro Jamir. No, salvo. Ex cuenta de voz es esta, ¿no? Imagino por las dos os. Ex cuenta de voz, esta. Sí. Imagino que se las cuenta de voz. Márcale a Taratos, tío, me caso roto. Oye, pero la Verónica siguiendo la estrategia. Sí. El Yoga Divino te puso un modo enfermo ahí. Oye, tienes que esconder al Zoom que está protegiendo a Verónica, ¿eh? Ay, sí, es verdad, tengo que esconder a Zoom, que es el que protege a nuestra estrella. Vamos, que se gana Icegón. Sí. Está complicada porque sabemos que Bot tiene la skin. Nos va a quitar el central ahora, el Thanatos rival. Nos va a saltar el central y va a estar jodidos. Yo creo que tiene skin del mundial, ¿no? Este Nobsal Bot tiene skin del mundial. Sí, tenemos, ¿no? Por la alineación que ha sacado. Creo que tiene la amarilla. La amarilla es correcto. Sí, no sé, pero su nombre acaba en Bot. O sea, acaba en Bot. Pues igual es el primo del Derek Thomas ese de antes. Cuidado. Sí. ¡Ojo! ¡Nos quita el central! ¡No! Cuidado aquí. Bueno, estamos bien. Verónica no ha sufrido daños. Buen daño de Verónica. Ojo. Verónica se está sacando. La ex cuenta de Stream Elements. Es la ex cuenta. Sí, correcto. Sí. Correcto. El Shura ese, cuidado. Ah, que lo va a congelar encima el Jesse. No sé si tiene energía, pero... Se ha escondido. ¡Ojo! Congélate al Shaka para que no te lo mate. Eso, el congelado, claro. Rota la T. Que te querías que ibas a hacer daño, no. Pájaro, no Salvot, pájaro. No vas a hacer daño. Ah, es de tu legión, Virgi. Joder, tremenda ballena, ¿qué pasa? Que nos está snipeando todos de Jamir. Este va a ser de la legión de Fakir, seguro. Como que le van a dejar entrar con menos de Mixer 8. Sadi, buenas tardes. Estamos jugando aquí el PP Melee con Verónica, que nos está dando un resultado excepcional. ¡Ojo! ¡Doble turno! Roto Shura. Pero gracias a Verónica, Thanatos está haciendo mucho daño. Yo creo que estamos bastante bien en la partida, ¿eh? Mira, nos cuesta ahora uno de energía. Yo silenciaba a Thanatos, tío, para que no nos pegue la gorda. ¡Al canon! Vamos a silenciar a Canon. De rebote... Va a hacer un poquito de daño ese. Bueno, Yoga, cuidado. Se está poniendo bruto. No nos rebobines a Verónica, oye, por favor. Hace un poquito de daño, sí. Oye, buena tech esta de jugar a Shaka con el Yoga. No, que aquí es Verónica, déjate. Olvídate los demás, son relleno. Oye, que esa es la tech de la final de América. Esa es la tech de la final de América. No la pude ver, raras. Como sabía que ya habíais jugado, Gol no la vi, la verdad. Perdona, La tendré que ver. A ver. Vamos a buscar ese pato haciendo esclavos con el Checa. Bufamos a Verónica porque creemos que va a hacer un daño brutal. Y aquí puedo tirar la cara. La pregunta es: ¿tenemos renacido a Sun DC una cuenta como la nuestra? ¿Tenemos renacido a Sun DC? ¿Estamos seguros? No sé, tú tira, pega con todo, bro. Mira, vamos allá, hacemos ¡roto! Un poco de daño y Verónica sigue en Verónica, su sitio. Mueble. Buah, rota esta partida. O sea, es lo mejor que he visto en toda la semana. Recomiendo a todos los que estáis aquí que Verónica es un personaje de Full 5, es como estáis viendo.
En serio, Jayce, ¿no piensas que es tan buena que puede perfectamente jugar 1-1-1-1? Quedarse así en todo. Mira, no. Creo que estáis. Estáis pasando por alto que estando en el mixer. Que estando en el mixer ha hecho la asombrosísima cantidad de un 1,35% Verónica de Nasu en mix. 21.300. O sea, vaya F de personaje, bro. No, juega a Yuzuriha o algo que haga menos pegue, bro. Sí, ¿qué es esto? Juega, venga, ríete de mí. Juega la de Yuzuriha. Que pero con Verónica. A Verónica no la voy a sacar. Juega las dos. ¿Saben qué? Me terminaron dando ganas de jugar en el Jamier de América, pues. En el. Normal. Vamos. En lo que viene siendo el PvP de América. La verdad es que este tema del pato. Del pato. Ah, creí que por Verónica. Que hablas del pato. Pero bueno, me estás decepcionando con ese comentario. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Bien hecho, Gold. Lamentable este comentario. No, pero, lo voy a editar y lo voy a cambiar. Aumentando el daño de Verónica, lógicamente. Ah, se la escucha. O con el Saga Zapuri. La siguiente vez que nos enfrentemos a Fakir, Jayce, vamos a sacarle la animación inicial en la que se ven los personajes a Verónica. Sí, se va a asustar. Sí. Dice Distor que tremenda inversión mejor, en Verónica. Yo la recomiendo. O sea, no sé qué personajes os faltan de montar, pero Verónica es un win. La mejor del mundo. Lo repite. Odín Carlos, espérate, que compañero de la Legión. Compañero de la Legión. No, ríndete, no seas puerco. A este no le trolees. No me deja rendirme, que no sale rendirse. Ah, ríndete. Espera. Este es majo, chaval, hombre. Sí. Te la está pensando Odín, fuertemente contra nosotros, contra nuestro team de Verónica. Está buscando el stream, es nipeador. ¿Cómo puedo anular el daño de Verónica? Está pensando. Nos ha sacado un brillo. Fuerte, este es de la Legión, este es fuerte. Venga, vamos a quitarnos una de estas. Ah, júgatela, coño. Pero que tengo que recuperar los 40 libros que metí en esa cosa. Qué horror. Ya, yo pensaba que era más valiente. ¿Ves? Hay que arriesgar. Oye, Distor, ¿cómo que no? Dice Distor, 32 libros, 1,45 de daño. No te salen las cuentas, pero si ha merecido la pena, si nos ha dado la victoria. O sea, sí. Aunque sea un 1,45, ha sido el determinante. Sí. El que asusta. ¿No ha visto el básico de 200.000 de Thanatos bufado por Verónica, bro? Sí, es que es eso. O sea. Ah, mira. Y este otro. Enzo Sibili. Otro, pero bueno, o sea, es que no sé. Este no le trole, este te va a ganar. Este es de la Legión Rival. A este que enfermarle. O sea, sacar un brillo con Verónica, bro. Listo. Puede que no haya ninguno de estos en el mixer. Quítale. Da igual, quítale a Fiuco y métele. Y mete a Verónica. Bueno, chicos, yo me tengo que retirar. Vale, Gol. Venga, Gol, un placer. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias por estar aquí, por pasarte y por comentar qué tal han ido esas partidas. Y mañana, ya sabes, dos cuentas en la pantallita. Enhorabuena por duplicado. Ay, no me ha dado tiempo a buscar a la. Qué horror. Bueno, chicos, que estén bien. Muchas gracias por el espacio. Nada, que tengan un buen resto de fin de semana. Cuando y un quieras, genial fin de semana. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? No tienes ni que preguntar. Tienes el permiso para estar aquí y estar de charlita con nosotros. Lo que quieras. Cuando te plazca. Eso es. A ver si hablamos un día antes del pre-Jamir que viene, que quedan dos semanas, pero así un día cuadramos y charlamos un rato de cómo lo vemos y compartimos impresiones, aunque sean privados. Y el nuevo personaje. Eso hay que ir viéndolo y testeando el personaje. Bueno, chicos, yo me retiro. Bueno, chao. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Qué majo este chico también. Sí, Gold, sí. Digo Verónica, de Verónica es un despropósito. Yo hubiera sacado a Verónica aquí, bro. Joder, que me ha dado tiempo, estaba ahí despidiendo. Bueno, te saca a Doko, Fuertes declaraciones que te saca a Doko, Sí, me está provocando lo de Verónica. Qué mal. No he podido sacar el único tiempo. Bueno, vamos a llevarnos a este manigoldo. Placa. Lo sentimos, Enzo. Pero Enzo es colega de la. Es que no sé, no lo conozco. No, no sé, yo lo que ha dicho Jota, no tengo ni idea. Yo no he dicho nada de eso, yo no sé quién es. Lo he dicho yo. Sí. Enzo Sibili. Famoso Enzo. Sí. Ese es el que está, con el que estamos jugando en contra. Pero que no sé quién es.
Bueno, está a la altura de Dirk Thomas. Está a la altura de Dirk Thomas, es lo que queremos saber. Está a la altura de Dirk Thomas. O sea, yo he visto Gs, que es de la legión rival, es de la legión rival, y ya digo, pues no sé quién es. Pues es amigo tuyo, le nos rendimos, bro. No, yo qué sé. No, sí, pues encima que me cuesta los 40 libros y más diamantes. Déjalo, gánale. Bueno, vamos aquí a hacer esto. Tremenda ballena, Jace, ganando al famoso Enzo, bro. Pero que es, o sea, es que yo creo que está a la altura de Dirk Thomas y del otro no. Yo que estés amigo de Juanca, pues puede ser que estés a esa altura, bro. Púlsale en el Tánato. Púlsale en el Tánato. A ver, que a lo mejor nos estamos equivocando. Oye, 120.000, cuidadito. Ya está, fucsia, he visto fucsia, ya está. No le pulses más, quítalo, quítalo. Ojo, que aquí hay competidor. Ojo. Te lo he dicho. Ojo. Bueno, nada. Terrible. No sé qué está pasando. ¡Ojo, que aguantó! Pero qué bueno, aguantó, ballena, ojo. Terrible ballena esto. Doble secreto. Nos la puede liar aquí, Nos quedan tickets del tipo Epi Mili, que me estoy divirtiendo un huevo. Bueno, tenemos una, creo. Gástatelo, yo quiero jugar otras 6 partidas, me estoy divirtiendo un huevo, tío. La semana que viene, que ya no hay Intercontinental, hacemos una tarde especial, invitamos a gente aquí y que nos digan personajes y vamos haciendo equipos. Pues haberlo puesto por uno, esto ha sido muy divertido, ha sido lo más divertido del fin de semana. Bueno, mucho mejor la anterior, la de Verónica, la del 1,35% ha sido un daño. Horroroso, qué horror. Imagino que la gente en sus casas estará horrorizada con la masacre patrocinada por Verónica. Smohan, qué tal. Precioso. Bueno, brutal. ¿Me vais a permitir, compis, que hagamos el sorteo de la medallita que teníamos pendiente? Frank ayer se la ganó y amablemente la ha cedido, así que Frank, muchas gracias. Frank Araya. Gracias por aquí. Sí, amigo, aquí está. He roto el Frank Araya. Brutal. No, vamos, que me voy a cenar, así que gracias por... Oiga, Rodri, perdona, tío. No te hemos dejado ni hablar. Rodri. Un placer, Rodri. Lo mismo. Ah, te preocupes. Gracias. Nos estamos viendo entonces. Saludos a todos. Sí, cuando claro quieras, sí. Rodri, es tu casa. Igualmente que a Gol. Tu venga, casa. Un abrazo. Chicos, y yo. Oye, y Rodri. Rodri, antes de irte, un día me gustaría un montón, de verdad, que me haría un montón de ilusión que si le pudieras convencer a Grit, tío, que se pasara. Tú que puedes traducirnos, a echar unas palabras, que me parece una persona súper simpática y súper buen jugador, tío. Me encantaría hablar con Grit un día. Ah, sí, está bien, es muy buena persona, una de las mejores que he conocido en el juego. Es sí, ya como sí, conmigo yo siempre me hablo con él, ya lo sabes, siempre el día que jugamos contra él estuvimos hablando, muchas veces hemos hablado, suelo mandarle mensajes de vez en cuando y me parece un tío encantador. Por eso me encantaría tenerlo aquí, porque sí, con Grito 88, me encantaría tenerlo en este canal, tío, porque me parece un tío encantador. O sea, que si tú nos pudieras traducir o tal, me encantaría tenerlo aquí, tío, de verdad. Yo le digo. Venga, vale, pues, muchas gracias, Rodri. Gracias por pasarte, ya sabes, aquí está tu casa. Muy bien. Igual, voy yo con él, me voy yo con él, ¿vale, chicos? Vale, fenomenal. Vale, a Juanca. Adiós. Bueno, llevamos ya un par de horitas, hemos visto la Inter, nos ha gustado mucho ese 3-2 peleado en la última con un equipo Frost que ha tenido mala suerte, en realidad Virgo saca porque le ha congelado. Hemos jugado luego un poquito de melee con Verónica, la verdad es que ha defraudado un poco el desempeño, pero bueno, por lo menos ya sabéis qué hace y qué no hace, sobre todo. Y vamos a cerrar el directo con el sorteo de una de las medallas que quedaban de ayer, de la fiesta que tuvimos, de nuestra pelea en la Inter en semifinales y luego lo que hicimos, ¿no? Para agradecer a todos los 500 suscriptores. Ya veis ahí que somos 634. Agradeceros a todos que seáis parte de la familia del Team J. Si veis que aquí lo que queremos es buen rollo, jugadores, hablar de tech, hablar de personajes, echar unas risas. Y otros días hacemos más caso al chat, hoy os hemos tenido un poquito ahí al margen por lo que teníamos que hacer y por las preguntas a los competidores, pero bueno, sabéis que estáis en nuestros corazones. Mira, hola Carlos Edín, estaba por aquí. Bueno, sí, es verdad, Carlos Edín, gracias por dejarte ganar Team JC. Nada, un placer, no te preocupes. Vamos a sortear una medallita para aquellos que no tenéis medalla de caballeros y que no la ganasteis ayer, así que ahora os voy a decir qué tenéis que poner, qué hashtag tenéis que poner. Pero antes, lo repito, daos las gracias por estar aquí, por ser suscriptores, por ayudar al canal de la manera que lo hacéis, viendo nuestros directos. Ya hemos solucionado toda la parte técnica, espero que ya poco a poco los directos ganen en calidad. Si queréis apoyar al canal, pues lo podéis hacer de muchas formas. En la descripción de los vídeos veis ahí cómo podéis hacerlo. Si queréis hacer alguna consulta, también tenemos un correo para que nos escribáis. Cualquier manera es buena para que este proyecto siga adelante. Vamos a hacer el sorteo
J, ¿quieres que pongamos algún hashtag específico? Solo dime sí o no. ¿Quieres que pongamos algún hashtag específico? Sí, 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 claro que sí, sí, sí. Vale, correcto. Entonces, me voy a mutear un momento. J me lo va a decir, yo lo voy a escribir y luego lo voy a replicar en el chat y será lo que tengáis que poner vosotros. Me voy a mutear un momento, J me lo va a decir y será lo que tengáis que poner vosotros. Ya tenemos nuestro hashtag, no es Verónica de Nasu, no es Pandora OnlyFans como ayer, malos. Hoy vamos a vamos a hacer un homenaje a todos los invitados que se ha pasado por aquí, que le tenemos muchísima estima. Y es Rodri, así que poned ese hashtag, hashtag Rodri, si no tenéis medalla de caballeros, y elegiremos a uno de vosotros para que la obtengáis. Venga, ahí está, poned ese hashtag si queréis la medalla de caballeros, hashtag Rodri. Por cierto, Jaycee, me gustaría antes del prehammer que viene, que ya es en 15 días, el día anterior, aunque sea, traer a Julio, traer a Meta, que lo tenemos ahí un poco abandonado, a Victory, que le dijimos para venir y no, al final lo hemos invitado. Sí, me gustaría hablar un poco con toda esta gente, tío, un día antes del prehammer que viene, ¿sabes? Estoy gestionando un par de cositas que me gustaría que salieran, ya iremos viendo a ver si funcionan o no. Una sería, me encantaría hacer un torneo de cuentas así más o menos ballenas, pero que tuviese un sentido benéfico para la Navidad, algo, hacer algo, no sé. Lo estoy dando vueltas, lo hablaré con Cardi también, a ver si le gusta la idea, porque tenemos ahí cosas pendientes, él y yo. Me molaría hacer un torneo de gente que tiene buen corazón y que tiene unas cuentas importantes y hacer algo así. No sé qué te parece, Jota, si te gusta la idea. Sí, a mí me parece bien. Y la otra, pues a mí me parece bien. Una, me gustaría juntar en una pequeña entrevista a los dos más grandes, a Fakir y Dante, estamos haciendo las gestiones y a ver si se da molaría. A mí eso no me gustaría. Ah, bueno, pues en ese día no es, vienes. Es lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre. Pero pregunta sobre el combo tech, cosas así. Pero bueno, vamos a ver, vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo, venga, poned ese hashtag Rodri, poned ese hashtag Rodri para esa medalla. Mira, nos dice Green, cuenta conmigo para el torneo, fenomenal. Me parece una buena idea en estas fechas hacer algo así, que la gente Green, se lo pase bien. Hemos hecho un torneo de ballenas, no de tremendas ballenas, bro. Ah, o sea, venga, puto Green, cabrón, tremenda ballena, mi hermano. Para esa medalla, vamos a dejar 10 segunditos más. Algo más benéfico, mandar al tieso a un centro de salud. No, hombre, no, por favor. Pobre nuestro tieso. Hashtag Rodri, vamos ahí, venga, lo vamos a dar y vamos a cerrar el directo. Suerte a todos. 3, 2, 1. Y mirad esto. Maldita suerte que ha tenido nuestro tieso, que ha ganado. La ¿ha ganado tieso? Tieso. Sí, 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 se la ha ganado. Se la ha ganado suscriptor desde hace mucho tiempo, desde el 30 del 11. Bien, gané, dice. Ganaste. Le tocó, ¿eh? Esto, sabéis que lo hace el Nightbot. Yo no tengo nada que ver. Así que felicidades. Muchas gracias por ser suscriptor. Enhorabuena. Ya sabes, háblame y lo solucionamos. Y nada, Jota, más yo simplemente te voy a dar las gracias por estar aquí, por haber pasado y darnos esas masterclass que haces. Y poco más, vamos a descansar este domingo y de chill totalmente. Después de la final, de la final de la Intercontinental, mañana vendremos con más. Pues nada, GG chicos, gracias a todos por el apoyo, como siempre, y nada, el siguiente Jamir, intentar ganar el Intercontinental, que este nos hemos quedado cortos por un poquillo, y vamos a ver qué hacemos para el siguiente. ¿Sabes lo que viene mañana, Jota? ¿Lo que vamos a traer? No sé qué vais a traer, ¿qué vas a traer? El campeonato de caballeros, mañana vendremos con él. Si bien, yo escucha, me apunto si vienes con Verónica, si no me borro fijo. Veremos a ver qué traemos mañana. Pero eso será para nuestro lunes. Hoy, que venga, vaya bien vuestro domingo, chicos, chicas, amigos del chat, familia del Team Jaycee. Gracias por apoyarnos. Un abrazo a todos y hasta mañana. Hasta luego. Mañana, chao.